En nuestra guía entramos a manejar los siguientes conceptos: dato, identificación de qué es el dato, ciclo de vida de la seguridad, security software development life, servicios de seguridad, de ciberseguridad, fases del ciclo de ciberseguridad, fases de un ciberataque y ciclos de gestión de incidentes. Cabe resaltar que son los conceptos, no las herramientas para que estos conceptos puedan ser aplicados, ¿bien? Como apropiación a estos conceptos. Observemos nuestro segundo video. Este es el primero, ya lo vimos. Observamos nuestro segundo y después de este segundo hacemos esta sopita de letras. ¿Cuál es la metodología a seguir? Vamos a diseñar esta sopita de letras, solucionarla de acuerdo a estos dos videos que estamos haciendo y vamos a entrar después a explicar los conceptos que les estoy dando, ¿sí? Y hacer un par de sopitas de letras con esos conceptos para apropiarnos de esos conceptos. Bien. Empecemos con el segundo video tutorial. ¿Crees que este se los dejé hace 8 días? Después de ver este, si quisieran normal reiterar, ver este otra vez, si quisieran ver este video otra vez, hagámoslo. De este, vamos a dar respuesta a esta sopita de letras. Vamos dando respuesta a esta sopita de letras de ciberseguridad. Bien. Entonces, en esta sopa de letras, ¿sí? ¿Qué conceptos podemos encontrar de esto que se dio acá, que es la ciberseguridad? Hasta aquí, creería que la puedes expandir en Google Drive, Google Docs, para que la puedas editar en línea. La descargas y la editarías en línea, ¿vale? 3, 3, 2, actividad de contextualización. Vamos a hacer una contextualización con este video que se comparte acá, con este video. El de abajo es muy largo, creería que es para que lo vean de aquí a otra semana, es 1 hora, con Chema. Sí, pues con Chema nos da unos consejitos ahí como buenos. En la fase 3, que es la fase de hoy, la 3.2, la fase 3.2, actividades de contextualización. Sí, viendo ese video, vamos a ver qué podemos encontrar en la sopa de letras. Sí, es como nuestra primera actividad que vamos a hacer en la sopa de letras. Bien. Entonces, por ejemplo, acá que yo veo donde dice ciberseguridad. Yo diría que ahí debe estar ciberseguridad, no sé, ¿cierto? Sí, profe, ya encontré matriz de Suena. riesgo, ciberseguridad, vulnerabilidad, hackers. Acá nos están ayudando. Ja, sí, señor, hacker, por ahí la vi. Sí, también. Riesgos también. Riesgos está también. Monitoreo. Ajá, riesgos. Monitoreo, esa sí no la he visto. Monitoreo, ¿dónde está? Ah, ya la vi. Ya monitoreo. Sí, señor. Amenazas. Amenazas, sí. Amenazas. Troyano no está por ahí. No, no está Troyano. Ya, Riesgo. ya vengo. Vale, listo. Sí, señor. Entonces, si sabemos todos cómo hacer una sopa de letras, la idea es aplicar eso mismo. De pronto por aquí a unos ciclos de vida que se van a explicar ahorita. Ciclo de vida del dato, por ejemplo. Hacer también una sopita para el ciclo de vida del dato, ciclo de vida de la identidad digital, ciclo de vida de un OAuth in a neutral security seguridad informática, ciberseguridad, ciclo de vida de ciberseguridad. Vamos a empezar con los conceptos. Listo. Por ejemplo, yo tengo una A, tengo una Q, tengo un numeral, tengo un signo pesos. De pronto, gráficamente, uno puede entender a base de un dato, qué es ese dato, ¿sí? ¿Qué generación de concepto implica ese dato, cierto? Entonces, a base de este dato, que es gráfico, yo puedo entender qué es qué, plata, dinero, ¿sí? Dinero, plata. Con este entorno gráfico puede entender que este entorno gráfico me dice que es un número o un numeral, ¿sí? Que me da un acercamiento a una información, aunque es solo un dato. Ahora, solo tener un datico, una sola Q, no implica que sea información. No implica que sea información. Si yo uno toda esa información, por ejemplo, una S, uno una E, uno una N y uno una A, yo ya podría empezar a intuir que esto es información en sí.
Lo de acá podríamos estar haciendo un primer acercamiento. Una sola letra en sí no da como información relevante, no nos da un concepto, no da, da una definición de un concepto a transmitir. Pero la suma de datos sí nos puede dar, nos puede dar un concepto, una información a transmitir, un dato o una información. Entonces, si nosotros somos unos hackers negros, unos hackers grises, que lo que nos interesa es obtener, recopilar información para algún objetivo, ¿sí? No ético, no ético. Vamos adquiriendo, primero creo que una de las bases fundamentales sería adquirir esos datos y esos datos llegar a sumar información adquirida, sumar información adquirida. Bien, pero entonces en sí, ¿qué sería un dato? ¿Sí? Entonces un dato, como decíamos, es un elemento, ¿sí?, gráfico, solo un elemento gráfico que en sí este no nos traería como un concepto de información. Vamos colocándolo acá. Entonces, un dato, ¿sí? Un dato, la suma de varios datos nos puede traer a qué, a una cajita de entrada. Esa cajita de entrada, que es en sí, podría ser un procesamiento. Entonces la cajita nos puede hacer un procesamiento. Una cajita de entrada, es una cajita de entrada. La cajita de entrada entra que un dato, entraría esa cajita o esa función que estemos trabajando, el dato nos va a entrar acá. Y la salida, ¿vamos a obtener qué? En la salida vamos a obtener una información ya relevante, una información relevante. Bien. Toda la información es la suma de datos. Sí, como que una información es la suma de datos, ¿sí? Que se están procesando de acuerdo a un tipo de, algún tipo de fórmula, ¿sí? Algún tipo de fórmula. Que esos datos, ¿no? Que estamos en un lenguaje español, bueno, pueden llegar y procesarse para sacar datos en español. Que estamos en un sistema hexadecimal, se suman todos esos datos y sacamos números en hexadecimales, sacando sistema de información hexadecimal. Que tenemos datos en binario, se procesan y se sacan un sistema en binario, ¿no? Que tenemos datos en inglés. Bien, datos en inglés van de salida. Sería como nuestra información, nuestro concepto de información. Bien, entonces, el dato en sí, el ciclo de vida del dato, de esto vamos a sacar también, así como el marco anterior, el primer tablero, tablero 1, el tablero ustedes pueden entrar, por favor. Vamos a hacer una metodología igual a la guía de aprendizaje, ¿sí? En el marco que hablamos de qué, en el marco que hablamos de las formulaciones de actividades, cuando hablamos de la actividad de conceptualización. Tomamos una primera actividad de contextualización, que era un sopa de letras, y de aquí vamos acá a replicar esto a nuestro tablero digital 2, ¿cierto? Que es hacer una sopita de letras de esto. Bueno, entonces, ¿cuál es el ciclo de vida de un dato? ¿Cuál sería el ciclo de vida de un dato? Ya entendiendo que al procesar varios datos nos van a dar información. Bien, entonces el ciclo de vida del dato, ¿cuál sería como concepto? Apropiación del concepto del dato, de la información y el ciclo de vida de nuestro dato. Entonces, apropiación de esto, ciclo de vida del dato. Como que podemos minimizar todo esto para que sea más pequeñito, normal no, hagámoslo leyenda. Y dejémoslo por acá. Entonces, entre la apropiación del ciclo de vida del dato, ¿sí? Tenemos la explotación. Bueno, primero, antes de la explotación, diría que se aprovisiona el dato. Sería aprovisionarse el dato en sí. Entonces, tenemos un dato que va a ser aprovisionado. De este dato que tenemos acá, vamos a aprovisionarnos del dato. Ciclo del vida del dato. Déjenmelo por acá. El dato nos va a provisionar. Hay que aprovisionarse un dato, ¿sí? Tener algún medio de ingreso a un sistema digital, ¿sí? O un sistema análogo, no solamente digital, puede ser digital, intangible o tangible, de un sistema digital, tangible o intangible, y tener el medio para ingresar ese dato. ¿Cómo lo vamos a ingresar? Apropiación
apropiación o aprovisionamiento del dato. Aprovisionarse del dato. ¿Con qué herramienta? Una herramienta digital, una herramienta análoga, una herramienta digital análoga. Aprovisionamiento del dato. En ciclo de vida del dato. Bien. Entonces se aprovisiona. Déjenlo por aquí. Después de que se aprovisiona el dato, tenemos que sacarle un fruto a ese dato. Entonces se empieza a explotar el dato. Explotar el dato. Hacer una explotación del dato. Explotarlo, explotación del dato en sí. Entonces, el aprovisionamiento puede ser de manera tangible o intangible. Puede ser con un hardware. Puede ser con un software que se aprovisione, ¿sí? Puede ser, si necesitan un software, implícitamente se necesita un hardware, ¿sí? Para aprovisionar el dato. Siempre se necesita un hardware para poderse aprovisionar. A ver, una metodología en la que no se necesite un hardware para aprovisionarse. Se necesita un hardware sonoro por medio de luz, un hardware teclado, ¿sí? Una pantalla que sea táctil, ¿sí? Pero se necesita aprovisionar del dato con algún elemento, ¿sí? Y la mayoría de veces se utiliza un elemento tangible, un hardware para poder ser aprovisionado ese dato. Después de aprovisionarse el dato, se explota el dato, ¿sí? Después de tener el dato en sí y explotarlo, se va a hacer una fase de análisis de ese dato. Entonces, la fase analítica del dato. La fase analítica del dato en sí. Se analiza, se explota, y la idea de que nuestros datos, ¿sí?, es que perduren y persistan en el tiempo. Entonces, la idea es que persistan en el tiempo, que los datos persistan, ¿cierto? Para poder empezar a gestionarlos, a guardarlos, a almacenarlos. Entonces, debe haber una fase de persistencia. Esa fase de persistencia no implica que sea obligatoria, ¿sí? No implica que si sea obligatoria, explotación y análisis. La persistencia no es obligatoria. Y eso no quiere decir que entonces no se haga. ¿Sí? Puede hacerse. Una persistencia del dato. La fase de nuestra persistencia del dato en sí. Bien, de esta forma, otra vez el ciclo de vida, un ciclo vuelve a repetirse, se vuelve a repetir nuestro ciclo, ¿vale? Se volvería a repetir nuestro ciclo de vida del dato. Aprovisionamiento, dejémoslo a ver si podemos como colocarlo, no, esta la voy a borrar, vamos a colocar una flechita igual arriba, esta flechita la vamos a colocar que quede igualita acá. ¿Listo? Y la fase de aprovisionamiento. Entonces, no sé, colocamos esto un momentico acá arriba. La aprovisionamiento. No me gustó. Coloquémoslo en una cajita. Coloquémoslo como en una cajita circular. ¿Listo? Acá. Y esta flechita, entonces, hagámoslo más pequeña. Y está bien por acá arriba. La persistencia no siempre es obligatoria, que el dato persista, no es obligatoria. Pero sí es obligatoria la fase de análisis y de explotación del dato y aprovisionar el dato. La forma en cómo vamos a aprovisionar nuestro dato. Para que nos den, sí,
el ciclo de vida de esto, nuestro ciclo de vida del dato. ¿Les parece? Voy a tratar, ¿qué hacemos? ¿Movemos esto a otra? Esto no se puede duplicar, esta para que quede como más ordenado. Uno que sea el dato procesamiento de información, y en la otra, como mandar esto, si se pudiera mandar todo esto a uno o no. Establecer, esto no se puede copiar, abrir en Jamboard, no sé, bueno. Para dejar esto más ordenadito, dejémoslo entonces un poquito más abajo, acá más abajo. Y de estos elementos vamos haciéndonos otra sopita, otra sopa de letras. Bien, entonces de acuerdo a la guía de aprendizaje, tenemos una fase de actividad de contextualización, estamos haciendo una contextualización de los conceptos y estamos haciendo una apropiación, y vamos a hacer una primera fase que es de apropiación de conceptos, apropiar los conceptos. Entonces tenemos aquí el ciclo, ¿no? Compañero, control Z. Ciclo de vida del dato, entonces subamos esto, un dato que la suma de datos nos da, la suma de datos, hacer un procesamiento de datos nos da una fase que es de información. Acá falta una flecha de salida. Acá faltaría una flecha de salida. Una flecha de salida acá. Bueno, tenemos el dato. Sí, el dato lo tenemos. Ya estamos apropiándonos, lo estamos explotando y lo estamos, ¿qué? Analizando. Y si quisiéramos hacerlo persistir o no en el tiempo. Si lo quisiéramos hacer persistir en el tiempo, aquí en esta fasecita podrían entrar formas de criptografía, ¿sí? Para que el dato se pueda tener algún tipo de alma de seguridad en ese, en sí, en el dato, la información que llegara de ahí. La suma de esos datos, empezar a hacer una compresión del dato para estar evitando menos recursos en un canal de comunicación. Lo podríamos inicialmente a reducir su cantidad de exigencia en el canal de comunicación, y dos, ya lo podríamos estar empezando a encriptar, ¿sí? Por medio de algún algoritmo de imágenes, algoritmo de fórmula matemática, para que el dato pueda tener otra fase, otro pilar de los sistemas de seguridad de información, que pueda tener un cierto proceso de seguridad, ¿sí? Ese dato, un proceso de seguridad. Pueden ser, estar almacenándose como en una caja fuerte, ¿sí? Que tenga una llave y la llave sea un proceso matemático con la que abra o no lo abra, ¿cierto? Con la que lo abra o lo abra y pueda verse ese dato, ¿sí? Sumarse esos datos y generar información, generarnos información. Entonces, primero debemos aprovisionarlo. ¿Cómo nos aprovisionamos del dato, cierto? Para aprovisionar el dato, necesariamente creería que debe estar involucrado un elemento de hardware para que se aprovisione el dato. Se debe tener un elemento de hardware, ¿sí? Hardware digital o un hardware en software, ¿sí? Tangible e intangible. La mayoría de los, para poder adquirir ese dato, se necesitan que sean elementos tangibles, ¿sí? En todas estas fases que se están mostrando, de aprovisionar el dato, explotarlo, analizarlo y persistirlo, ¿sí? Entra nuestros elementos de qué? De seguridad. ¿De seguridad en qué? De la ciberseguridad, darle una caja fuerte al dato en todos estos ciclos de vida de del dato, el ciclo de vida del dato, para evitar que el dato sea corrompido, sea corruptible, o que sea editable, o por lo menos corruptible, editable, o por lo menos que el dato sea violado en su seguridad y en su integralidad, ¿sí? Que el dato pueda ser visto por personas, o no solamente personas, pues que pueda ser visto también por una inteligencia artificial,
que no tenga propiedades, que no tenga una bandera de permitido, que lo pueda ver, que lo pueda observar. Ciclo de vida del dato, provisión, explotación, análisis y persistencia. Que la suma de los datos nos dan informaciones, ¿cierto? Que la apropiación del dato puede que hacerse por hardware, por software, pero si es por software, implícitamente siempre debe haber un elemento de hardware para que ese dato, ¿sí?, se pueda apropiar. En cualquiera de estas fases del ciclo de vida del dato, ¿sí?, están apuntándose, los cibercriminales están apuntándonos a romper, ¿sí?, a romper esta cadena y poder hacer un canal paralelo en la persistencia, en el análisis, en la explotación o en el aprovisionamiento, donde ellos puedan obtener esos datos, obtener información de esos datos, y de ahí, cuando tengan, lo vean, lo observan, puedan editarlos, ¿sí?, o puedan compartirlos a otras personas. Bien. Bueno, ya sabemos que un dato es que puede ser una Q, un numeral, un signo pesos, aunque si me dan a mí esto, un numeral o un signo pesos, es en solo entorno gráfico, yo con solo ese datico ya puedo como intuir, ya se puede intuir un dato, ¿sí? Cambio tan solo una palabra, solo una letra, es más difícil intuirlo, ¿sí? De pronto un número también podemos intuir algo, ¿sí? Si me dan un número, yo ya puedo intuir como un precio, ¿sí? Aunque es un dato, bueno, un dato sería un dígito, la suma de varios dígitos, ya ahí me podría dar como la intuición de que puede ser un precio, ¿sí? Pero ya lo estoy intuyendo, el dato en sí no le está dando una información, no le está dando una información clara, precisa de algo, no le está dando una información clara y precisa de algo. Tiene que sumar varios datos, procesarlos, y esos datos ingresan por un canal de comunicación. Deben procesarlos para que, de acuerdo a alguna caja de proceso, tengan como un concepto a entregar claro y preciso. Tengan un concepto claro y preciso de acuerdo a esa caja que se está entregando. Bueno, entonces, dato, procesamiento de información y el ciclo de vida del dato. Por favor, de acá vamos a sacar una sopita de letras muy parecidas a esta de ciberseguridad. ¿Con cuántas palabras? De acá, ¿cuántas palabras máximas sacamos, por favor? Hola. Hola, sí, me escucho. Entonces, ¿les parece bien si en el chat de Mix me colocan cuántas palabras sacaron de la primera actividad que se hizo hoy? Ya respondieron, 18 respondieron por ahí. Oh, 18, listo, sacamos 18. Bueno, me parece que es muchos datos. ¿Cuántos sacamos de la segunda? De esta, ¿cuántos podríamos sacar? 1, 2, 3, 4. Saquemos mínimo 10 palabras para nuestra sopa de letras, aquí, para nuestra sopa de letras, y siguiendo. Hacemos una sopa de letras con las palabras del tablero. 10 palabras, con 10 palabras, o sea, acá les estoy dando una, sí, con 10 palabras de esta, ¿vale? Entonces, acá, la que hicimos hoy, en ciberseguridad, sí, en la actividad de, ¿dónde la metí? En la actividad de, esperen, esta, ¿dónde está esta? Esta, acá. En esta actividad voy a colocar actividad de contextualización, ¿cierto? Entonces voy a colocar acá un guión y como para ayudarnos, entonces tenemos 18 palabras puestas en la sopa de letras. Si hay más, me avisan. 18, ¿no? Cuesta más. 18. Vamos haciendo una segunda actividad parecida a esta. Como dice la formación, ¿nuestra formación es en qué? Aquí, ¿qué pasó? Copiamos. ¿Alguien editó esto? Control Z. Porque está este acá al principio, estamos editando. Esta no la editen, compañeros. Tienen que descargarla y editarla. No editen la guía de aprendizaje, así tengan poder de edición. Me tocaría subir otra guía de aprendizaje que no haya sido editada. Esta no la editen, porque todas la van a editar al tiempo. Descárguenla y subanla a su guía de aprendizaje. Descarguen la propia, su propia guía de aprendizaje. Esa es la que deben descargar. Acá, esta creo que la estamos
editando, ¿vale? Sí. A ver, ¿quién la está editando? ¿Quién estamos editando? Está una, ¿dónde es que se ve los últimos cambios? Entonces veamos esta, por ejemplo, acá. No la editemos, porfa, ¿vale? Entonces, la guía de aprendizaje, nuestra guía de aprendizaje va a tener ¿cuántas palabritas? Entonces, aquí coloquémosle palabras a encontrar. Y este otro. 18 palabras a encontrar en esta sopa de letras. La que vamos a hacer ahorita del tablero 2, o sea, el tablero en sí, ustedes pueden hacer muchos tableros. Entonces, como hicimos en la 1, vamos a hacer en el tablero 2, vamos a hacer ¿cuántas palabras? 10 palabras, por favor. Bien, entonces, acá voy a colocar, ¿dónde coloco? Por acá coloquémoslo. Realizar. ¿Ustedes pueden editar el tablero o no lo pueden editar? Yo no. Yo no, profe. Entonces, listo. Ya, entonces, una sopa de letras con 10 palabras del ciclo de vida del dato. No lo podemos editar. Bueno, entonces voy a cambiar los permisos a todos los que estén en este por momento en formación. Entonces, a Angélica, Capaván, Emanuel, Fabio Durán, Ginette, que bueno, Ginette desde dos di dispositivos, a Ginette, Jesús, José, tenemos tres José, y Vivien, les voy a cambiar el permiso a un permiso de edición. ¿Vale? Ah, bueno, mira, acá Emanuel tienes el permiso de edición. Entonces, no solo a ti, Emanuel, sino cambiémoselo a todos. Copiar vínculo que sea editor y les vamos a dar el poder de edición. Bien, entonces, en la guía de aprendizaje donde dice tablero, abajo les voy a colocar tablero compartido con permisos de edición, es decir, el dato en este momento y la suma de los datos de información que se están colocando en el tablero, se los estoy compartiendo a ustedes para que sea editable. Está siendo el dato corruptible en este momento. Pues no corruptible, yo estoy dando la viabilidad para que el dato se edite, ¿listo? Entonces ahí donde coloqué dato, donde es, vamos a hacer que el tablero en este momento sea editable por todos. Bien. Sea editable. ¿Dónde acá podemos hacer esto más pequeño? Subamos acá una sola línea, subamos la ta, 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 actividad. Yo creo que ya soy yo, listo. Todo el tablero en este momento se les está compartiendo para que lo editan. En el chat de Meet se está compartiendo también el tablero para que lo editemos. ¿Qué vamos a hacer? Pongamos atención. Entonces, por favor, Angélica María Ceballos, en el tablero. Les voy a colocar tablero 3. Voy a colocar tu nombre, es el que vas a editar. Cabe recalcar que toda la ofimática de Google puede los datos y la suma de la información de la ofimática en dato pueden editarse en línea por máximo 10 personas. Si ustedes lo están editando máximo de 10, se desincroniza, no sincroniza en línea. Creo que ¿cuántas personas tenemos en este momento? No creía que tenemos las 10. Bien, para que lo podamos sincronizar. Entonces, primera persona, Angélica María Ceballos, donde estoy copiando tu nombre, vas a editar tu tablero y vas a colocar tu sopa de letras sin resolverla, por favor. ¿Vale?
Tablero 4. Entonces, el aprendiz, por favor, nuestro aprendiz. El señor Aviles, por favor. Juan Aviles, por favor. En el tablero 4 vas a hacer tu sopa de letras. ¿Qué les recomiendo? Si van a hacerla antes, háganla, utilicen otro recurso, pueden hacer su guía de aprendizaje particular, la hacen ahí, la identifican, ahí pueden colocar sombrita, sombrita, qué es cada palabra, algo así como hicieron en esta, en otro lado, pero acá ya me van a colocar en sí su sopa de letras que han dispuesto, no solucionada. Angélica, acá me colocas tu sopa de letras no solucionada. Capaván Aviles, por favor, acá me colocas tu sopa de letras no solucionada. Tablero 4, tablero 3, Angélica. Tablero 4, Capaván, por favor. Tablero 5. Tablero 5, vamos con Emanuel. Bien, por favor, Emanuel, acá colocas ya el final. Tablero 6, vamos colocando. Fabio, por favor. Tablero 6. Y nadie me lo resuelve aquí en línea. Nadie me resuelve ningún tablero de los otros compañeros. La idea es descargarlo, los tableros que se hagan, los sopas de letras, descargarlos y que cada uno de ustedes las suba resuelta en su guía de aprendizaje. Acá no las vamos a solucionar. Porfa, ¿listo? Entonces, a ver, Emanuel, Fabio, tablero 7, llega Ginibet, por favor. Ginibet. Ginette, disculpa, Ginette Tavares. Sí. Tablero 7, tablero 7, tablero, tablero 8, Jesús Montenegro, Jesús Montenegro, por favor, tablero 8, tablero 9, tablero 9, por favor, José Hermedio Espina. Tablero 10, por favor. José Rueda Sánchez. Tablero 11, por favor. José Simancas Arellano, tablero, ya están José, y tablero 12, Viviana. O sea, en este momento ya tenemos cuántas personas en línea, incluyéndome 13 personas en línea. De pronto el tablero no se digitaliza, hagámosle digitalizar. No se sincroniza, porque hay más de 10 personas. Puede ser que no se sincronice. Sí, yo voy a dejar de editar y ya habrían 11 personas. Si yo dejo de editar, tendríamos 11 personas. ¿Listo? No creo que... A ver, tenemos, sí, tendríamos 11 personas digitalizándolo. No, como 10 personas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas. Preciso. 10 personas, si yo no lo edito. Entonces, sincroniza. ¿Listo? Vamos editando esos, por favor, esos tableritos. ¿Bien? No coloquen la respuesta, por favor, no me la coloquen. No quiero que la vayan colocando. Entonces, de esa forma voy a... Pero ya en el WhatsApp lo compartieron, ¿no? Quien haya compartido en el WhatsApp la respuesta, borre en el WhatsApp la respuesta. ¿Vale? Ya hay una primera ayuda. Entonces, borremos en la ayuda del WhatsApp nuestra respuesta, para que los que están entrando asincrónicamente a las sesiones, pues no vean ya esto solucionado. En el WhatsApp, las personas que compartieron el WhatsApp
ya solucionado, lo vamos a borrar. ¿Sí? Y Fabio, porfa, también borra, a las 2 y 58 compartiste, borrémoslo. Yo creo, la persona que lo coloque es la que lo puede borrar. A ver si lo podemos borrar para todos, ¿no? Porque yo lo borraría solo para mí. Listo, perfecto, gracias, muy amable, listo. Entonces ya los que estén viendo el WhatsApp ya tienen una ayuda, pero la idea no es pues que la actividad ya como que se desarrolle, sino ahí se pierde el sentido de la sopa de letras. Entonces, de esta forma, el tablero digital 2 lo voy a borrar y voy a colocar uno que esté sin solucionar. Yo no puedo editar en el tablero al que me asignó, me dice solo lectura. Listo, perfecto, ya te ayudo, entonces, ya te ayudo, en un momento que ya te ayudo, ya, no problema, ya te ayudo. Mire, una pregunta. ¿Cuál es tu correo? ¿Me das tu correo? Pues dame tu correo, a ver. ¿Lo escribo o se lo digo por acá? Sí, escríbelo, escríbelo, mejor para no tener errores, escríbelo. No sé en qué, ¿Chatemix? ¿Me lo vas a escribir? Por acá, por el chat de la... Ya se lo escribí ahí al chat de del Meet, por favor. Está compartido. Ah, no, no, eso yo le había hecho ya, sería más de 500 pesos. Y, a ver, si no estoy mal, Fabio, Fabio, tú eres qué tablero, tú eres qué persona. Seis. Sí, señor. Yo ya salí del tablero. Ah, tenemos cuántas personas en línea, tenemos, sin mí serían 11. Voy a salir, estarían 11 personas en línea. Yo creo que se puede editar todo y sincronizar en línea en este momento. ¿Ya no? Eso, profe, ahí ya lo subí. ¿Ya lo subiste? Ah, bueno. Ya lo miro. Ya entro. Dame un momento, yo entro ahorita para que pueda sincronizar. No haya más de 10 personas. Ya subo. Listo, vamos. Y no me lo van a solucionar en línea. No me lo van a solucionar ahí en el tablero digital. Todavía no llegamos a esa fase. Entonces, subamos nuestros primeros sopa de letras. Todavía no vamos a solucionar ninguna sopa de letras, ni menos me la van a solucionar en el tablero. Sí, esa la van a solucionar en sus guías de aprendizaje. Todavía no me la van a solucionar, ¿vale? Pero, ¿qué era lo que era? Era referente aquí. Referente aquí. Entonces, veamos a ver dónde la coloqué. Referente aquí. Ah, no, eso lo tengo en el tablero digital. En el tablero digital, en la página 2, está las palabritas que teníamos que colocar en nuestra sopa de letras. De en nuestra segunda sopa de letras, que es del ciclo de vida del dato. Ciclo de vida del dato. ¿Listo? Toda la actividad de contextualización se acabó, ¿cierto? Y aquí, como introducción, tendríamos introducción a la apropiación del conocimiento de... ¿A la apropiación del conocimiento de qué? A la apropiación del conocimiento de los conceptos. De los conceptos, ¿dónde las estamos haciendo? Acá. Entonces, introducción a la apropiación de conocimientos. De los conceptos, debemos hacer sopas de letras. La ventaja de la sopa de letras es que se nos va quedando las palabritas, se nos va quedando como las palabras, ¿sí? Esa es la ventaja de la sopa de letras, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una primera aproximación de conceptos con sopas de letras y en este momento tenemos una que es del ciclo de vida del dato. Ciclo de vida del dato. Ya entramos a la segunda. ¿Bien? Ya entramos a la segunda. Creo que son como 8 en total. Tenemos una primera URL que es para que entren como
editores de una segunda, no, como observadores de una segunda URL para que el dato y la información que está en ese tablero la pueden trabajar. Creo que acá ya tenemos primera aproximación de nuestro tablero digital, ¿dónde están qué? En la segunda, en el segundo tablero digital, dentro de este tablero, si el primer tablero es de qué? De los conceptos a manejar, que el ciclo de vida del dato, ¿sí? Y el dato, la suma de datos, que puede hacer información, cuando se procesan. El ciclo de vida del dato es que aprovisionarlo, explotarlo, analizarlo, y si se quisiera hacer persistente, si se quisiera hacer el dato persistente, ¿sí? Esto ya es un manejo que se le quiera dar, ¿cierto? La persistencia. Y si se persiste, dar seguridad. Si se aprovisiona, darle un soporte de seguridad. Si se explota, darle un soporte de seguridad. Y si se analiza, hacer un proceso de seguridad para que ese análisis no sea corruptible. Todo ese análisis no puedan observarlo personas no con un perfil de edición, no, personas que no tengan ni siquiera el perfil de observador, ¿sí? A el análisis, o a la explotación, o al aprovisionamiento, o la persistencia. Muchas gracias, Angélica, excelente. Gracias por tu participación. Muy bien, Angélica, ya tenemos ciclo de vida. ¿Vale? Bien, perfecto. Este ciclo, si, ¿sabes qué, Angélica? Colócale ciclo de vida del dato, ¿sí? Del dato. Porque ahorita vamos a hacer otras sopas de letras, del dato. Bien. A ver. Veamos acá a nuestro compañero Fabio, ¿cierto? Fabio Durán Warrior, ¿cierto? Entonces coloquemos el nombre completo. Si está mal, me corriges. Fabio Durán Warrior. Entonces ya tenemos ciclo de vida del dato. Perfecto. Gracias. Ginette, esperemos un momento. Bueno, acá estoy viendo, entonces todavía hay que darles un poco más de tiempo. Ginette, Emanuel, Capán. Correcto. Capaván Aviles, hay que darles un poquito más de tiempo, bien. José, bueno, José todavía no lo ha subido, no lo suban ya desarrollado, solo para desarrollar, que sería como la actividad final, ya sería la actividad final del día de hoy, que cada uno empiece a descargar y después subir estas guías de aprendizaje para de hoy en 8 días, subidas con lo que cada uno de nosotros hizo. Esto es una mesa redonda, diría que asincrónica. Cada uno de ustedes está trabajando en línea y vamos a trabajar la sopa de letras que cada uno de ustedes hizo, ¿no? Como una mesa redonda asincrónica, donde es un modelo de una metodología de formación de apropiación de conocimientos asincrónica, en línea, online. ¿Bien? Bueno, todos vamos a subir nuestra sopita de letras utilizando una metodología de formación que lleva mucho tiempo, una sopa. Hacer una sopa de letras, un modelo viejo, bien, bueno. Bien, José, Viviana. Bueno, bien, compañeros, yo creo que ya tenemos tiempo suficiente, 3:48. 3:48. Entonces, en nuestro tablero digital en este momento vamos subiendo ya todo, ¿sí? Todos los elementos del tablero, el ciclo de vida de datos, coloquen el título, ciclo de vida de datos, por favor. Vamos colocando nuestra sopa de letras, primera hecha. Bien. Arrancamos con qué, el dato. Lo más esencial de la comunicación, el dato. ¿Sí? El dato debe tener un canal de comunicación. El dato debe tener normalmente un emisor y un receptor, ¿sí? Ahora puede haber un emisor con múltiples receptores, puede haber un retorno de comunicación si se desea, ¿sí? El dato puede tener un canal que sea bidireccional o unidireccional o multidireccional,
¿cierto? Si tienen varios receptores, el dato en sí tiene el canal de comunicación, ¿sí? Y el procesamiento que se está haciendo para el dato también tiene canales extras de tiene canales extras donde el dato puede ser no corrupto, bueno, uno puede ser corrupto, o dos, el dato en sí puede tener suma de ruidos, ¿sí? Distintos tipos de ruidos, ruidos rosados, ruidos gris, ruidos negros, que pueden que hacer que el canal de comunicación, no, que pueden entrar al canal de comunicación y hacer que el dato se distorsione, ¿sí? El dato se nos distorsiona, puede pasar. Entonces, el dato en el tablero 13, el dato en sí, tiene que un canal de comunicación. Él tiene un canal de comunicación que lo vamos a simbolizar con una flechita. Y el dato llega a un receptor. El dato llega a un receptor. Pero en este momento ya es muy fácil que el dato no llegue solo a un receptor, ¿sí? Puede llegar a múltiples receptores. Puede llegar a múltiples receptores. Entonces puede llegar a 1, 2, 3 o punto, 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 punto seguido, múltiples receptores, ¿cierto? Punto, punto, punto o múltiples receptores, más de un receptor. Voy a simbolizar como múltiples receptores. Receptor 2, receptor 3, ahí. Receptor 3, teoría de la comunicación, teoría de las comunicaciones, o puede llegar a receptor N. ¿Cierto? No lo coloquemos. Receptor N o coloquémosle abajo múltiples receptores. Prioridades de las comunicaciones modernas. Bueno, el dato en el canal de comunicación, ¿cierto? A su vez, ese canal de comunicación. ¿Sí? Ese canal de comunicación también puede ser ¿qué? Puede ser, digamos que distorsionado, ¿sí? Por unos elementos, uno o varios elementos que pueden ser ruidos, ¿sí? Y su naturaleza de los ruidos y tipos de ruidos que pueden haber, los distintos tipos que pueden haber por un elemento de comunicación. Digamos que los elementos de comunicación análogos, ¿sí? Presentan una mayor porcentaje de errores, ¿sí? Cuando hay una lluvia solar, cuando hay un rayo, cuando hay lluvia, cuando se encuentra el dato en una transmisión inalámbrica y hace un choque con una piscina, cuando hace un choque con un vasito de agua. El dato puede presentar análogo, mayor tasa de errores, de distorsión, ¿sí? Cuando el canal de comunicación choca frente a, por ejemplo, las ondas emisoras que está transmitiendo. Perdón que lo interrumpa, es que ahí Ginés dice que ella intenta hacer algo y no lo deja, no sé si ya lo había leído. No lo había leído. Ya, listo, ya te voy a ayudar. Ya me ayudas con ese aprendiz que está presentando el problema. ¿Listo? Entonces, dame un momento. El dato, y acá vienen los tipos de ruidos. Entonces, tipos de ruido, ruido 1, ruido 2, ¿sí? Y la teoría de ruidos. La teoría en comunicaciones, que es de ruidos, ¿cierto? Que los hackers, ¿sí? Los sombreritos negros o los sombreritos grises pueden utilizar esa teoría de ruidos para distorsionar los datos, para distorsionar. Entonces, los tipos de ruidos que hayan, ¿sí? Ruidos negros, ruidos rosas, ruidos blancos, ruidos grises, ¿sí? Que pueden provenir cuando el canal de comunicación está entrando a un medio, ¿sí? A un medio que puede ser distorsionado, una piscina nos puede distorsionar una onda electromagnética que está chocando a una piscina y está tratando de entrar a la piscina.
la onda electromagnética está transmitiéndose en el aire, ¿sí? En nuestro medio de propagación, que normalmente en la Tierra es el aire, y al haber una explosión solar, puede dañar, puede haber una tasa de errores, de porcentaje de errores, que el dato, ¿sí?, presente en el canal de comunicación y el receptor o múltiples receptores van a recibir un dato distorsionado, sea por un ruido o sea por algo elaborado, o sea por algo elaborado, los distintos tipos de ruidos. Entonces, coloquémosle acá, agrandemos nuestra tasa de nuestro canal de ruido y en el canal de ruido coloquémoslo de los distintos tipos de ruidos que pueden haber, ya teoría de ruido. Y teoría de los canales de comunicación que pueden presentar, ¿sí?, la distorsión, ¿sí? Entonces, el ruido también entra a jugar un papel fundamental, ¿sí?, en la comunicación. Digamos que esto ya sea un proceso de ¿qué? De comunicación, procesos de comunicaciones, ¿sí? Y teoría de comunicaciones. Entonces, esto mandémoslo de atrás, al fondo, bien. Entonces, coloquémosle acá teoría. Ya aprendí, dame un momentico la persona que tiene problemas y ya te lo solucioné. Déjame, prosigo con esto para no quedarlo como fraccionada esta explicación, para no poderla fraccionar. Y ya te ayudo a tu solución particular, ¿vale? Un momentico. Teoría de las... ¿Listo? Bien, ya acabo esto. Teoría de las comunicaciones, hay teorías en datos, lo que acabamos de explicar, teorías en ruidos, tipos de ruidos, teorías en los canales de comunicación, y esto les lleva mucho tiempo, ¿sí? A mí me llevó como un año canal de comunicaciones, me llevó mucho tiempo los datos, y sigo en ese proceso de aprendizaje de datos, ¿sí? Como yo soy ingeniero electrónico de telecomunicaciones, y la especialización en seguridad informática, y a su vez tratando de entrar en el proceso de los datos, cómo se manejan los datos, ¿sí? Ya la programación de esos datos. Tipo de ruidos, la parte del canal de comunicación, cómo puede hacerse que un canal de comunicación, ¿sí?, empiece a distorsionarse, o que ese canal de comunicación se empiece a generar paralelamente, sin que estos señores que están acá, sin que los receptores, sin que estos señores que están aquí, se den por enterado que se sacó paralelamente un canal de comunicación, o que los receptores no se den cuenta que está siendo distorsionado el canal de comunicación donde el dato original, ¿sí?, está siendo cambiado, ¿sí? Entonces el dato original está siendo cambiado. Bueno, acá me falta una parte fundamental de la teoría de las comunicaciones, que es ¿quién? No el receptor, sino el transmisor, ¿sí? El transmisor, acá se me olvidaba colocar esto, el transmisor. Bien, entonces el señor transmisor está enviando un dato, el transmisor envía ahí por debajo de línea un datico, y esto es lo que se busca, siempre se ha buscado manejar. El dato es parte fundamental, ¿sí? La base primaria de las comunicaciones, el dato. El dato quiere, sí, o manejar, siendo involucrándolo a conciencia o al manejarse el canal de comunicación, ¿sí? Por un canal de malo de comunicación se distorsiona el dato, ¿sí?, llegando un teléfono roto al receptor uno o los distintos receptores que tenemos, ¿sí?, que el ruido empieza a dañar, a corromper el dato, empieza a corromper. Bien, tenemos nuestros receptores, tenemos nuestro transmisor, tenemos nuestro canal de comunicación, los ruidos y tipos de ruidos. Bien, y los tipos de ruidos en comunicaciones. Ahora, los canales de comunicación ahora frecuentemente se están haciendo inalámbricos, ¿sí? Pero no es que hay que decir que es el único, el más fiable, no es el único ni el más fiable, no hay canal de comunicación fiable, 100% que sea fiable. Pero tiene una porcentaje de menos de incidencias en daño a los datos para la llegada con los canales de comunicación alámbricos, ¿sí?
que los inalámbricos y sus protocolos que se hayan generado, protocolo Wi-Fi, protocolo Li-Fi, protocolo Bluetooth, protocolo WiMAX, los distintos protocolos que se estén generando, ¿sí? ¿De acuerdo a quién? A los organismos, que son muy importantes acá, IEEE y UTI, o en inglés UTI, o en español ETU, que todos vienen del organismo IEEE, ¿bien? Que hablamos la semana pasada. El canal de comunicación, entonces, más efectivo, más eficiente, más eficaz, es los alámbricos. Pero eso no quiere decir que no sean corruptibles. También pueden ser corruptibles. Porque se quiera o porque el canal, el medio lo haga, lo genere el medio. Ah, entonces estoy hablando de un medio de comunicación. El medio también me afecta al canal. El medio de comunicación hace que haya un ruido. Acá falta un diagrama grande. Falta un diagrama grande que es el medio de comunicación en sí. Hagámoslo grande, que afecta a todo esto. Ahorita de acá saco tablero digital y teoría de comunicaciones. Este medio grande, ya pongamos este negros, en positivos, no en negativos. El medio de comunicación ya lo puse, está siendo en todo momento afectado por el medio ambiente, ¿sí? El medio ambiente afecta nuestro canal de comunicación. Entonces, el medio ambiente, ¿dónde lo ponemos? Pongámoslo como por aquí abajito, ¿les parece? Este es el medio ambiente, y esto no se puede cambiar el color rojo. Verde más bien, como para hacer alusión al ambiente. Entonces, el medio ambiente afecta a todo nuestro canal de comunicación, ¿sí? A las teorías de comunicaciones, ¿sí? Puede, el medio ambiente puede ser manejado a conciencia o llega o es una variable que no se maneja o se puede manejar y puede incurrir a que hayan ruidos y esos tipos de ruidos nos afecten nuestro canal de comunicación. La idea es blindar el canal de comunicación, tratar de hacerlo más blindado el canal de comunicación. ¿Con qué objetivo? De que el dato que está viajando por acá no se corrompa. ¿Sí? No se corrompa. Y de acuerdo al ciclo de vida del dato, si se quisiera hacer, sea persistente y seguro. Persistente y seguro ese dato. ¿Bien? Para que se pueda hacer una fase de análisis del dato, ¿por parte de quién? De las personas que están recibiendo el dato, de los receptores del dato. Entonces, la idea es que este dato pueda viajar seguro en nuestro canal de comunicación y así como lo estoy haciendo en este momento y el dato sea un elemento que no sea observable por un medio externo, no se observe, ¿sí? Que ya viene nuestro tipo de procesamiento de seguridad, ¿sí? En este caso digital. Bueno, tipos de ruidos de datos, ya ahorita entramos a los tipos de ruidos de datos. Entonces tenemos receptores, múltiples receptores, un canal de comunicación que puede ser afectado, un transmisor, ¿sí? Tenemos un transmisor para el canal de comunicación. ¿Que pueden haber múltiples transmisores? Sí, pueden haber múltiples transmisores en una comunicación, pero una comunicación generalmente, por no decir siempre, se hace con un dato donde se genera una información que está enviándose a un receptor o múltiples receptores. Que si hay varios transmisores, como en este caso este tablero digital, que está siendo afectado por varias personas, ¿sí? Siempre va a haber un canal de comunicación, que el canal de comunicación en este caso es el digital, internet, ¿sí? Por medio de una aplicación que se llama ¿quién? Jamboard, es nuestro canal de comunicación, ¿sí? Donde varios transmisores están editándolo, ¿sí? Pero el transmisor y el envío del dato debe ser, diría que puede ser asincrónico o asincrónico, sincrónico o asincrónico, puede ser en tiempo real o no en tiempo real, como puede ser en este caso esta grabación. Muchos de los aprendices pueden estar viendo la grabación, como hemos hablado con los aprendices, el fin de semana la están viendo. O sea que pueden hacer que estos datos cambien asincrónicamente, no en tiempo real. Sí, pero el dato
Si la transmisión del dato y el concepto del dato, cuando se meten esa maquinita, que la suma de datos van a generar un, van a generar un qué, suma de datos generan una información, se hace de un transmisor a uno o varios receptores, ¿sí? No de varios transmisores en sí. Toda esta comunicación que se está generando en este tablero, ¿sí? Cuando yo la voy observando aquí uno a uno, ¿sí? Acá sí se está generando múltiple información, mucha información, pero para que tenga un análisis, el análisis debe ser de un transmisor a un o varios receptores. Debe ser de uno a varios o de uno a uno, ¿sí? No puede ser de múltiples transmisores, ¿sí? No puede ser de múltiples transmisores, que la conclusión de esto sí da una múltiple información al final, pero uno a uno es uno a un transmisor a múltiples, a un receptor o múltiples receptores, ¿sí? Es de un transmisor a múltiples receptores, que este proceso se puede copiar para varios transmisores, ¿sí? Y que en sí la generalidad de la comunicación genera una comunicación con un concepto, con un dato y una información múltiple, como en este caso se está viendo. Este tablero digital está siendo afectado, ¿por quién? Por varios transmisores en línea, online, ¿sí? Pero ¿para qué? La teoría de la comunicación, para que sea eficiente, eficaz, el proceso se pueda dar, debe ser un transmisor que lo está generando, el cambio lo está haciendo uno al tiempo, uno lo está haciendo, ¿sí? Que por medio en línea lo podemos estar sincronizando. Entonces, ¿cuántos transmisores o receptores pueden haber en línea? Máximo 10 con este tipo de aplicación que se está utilizando, Jamboard. Más de 10 no permite que se sincronice en línea, pero la sincronización se va haciendo uno a uno, que el tiempo es tan rápido que no nos damos cuenta y pensamos, esto está haciéndose rápidamente, 10 personas lo están editando al tiempo. Señores, pero es uno a uno en el tiempo. O sea, que la comunicación va siendo afectada por el tiempo, asincrónico o no, pero va siendo afectada por el tiempo, asincrónicamente o no asincrónicamente. El tiempo, ¿dónde lo metemos acá el tiempo? Que sea sincrónico o no sea sincrónico, el tiempo, ¿dónde lo metemos? El tiempo todavía no sé dónde meterlo acá, ¿sí? Pero aquí el tiempo se puede manejar. Ahora, todos estos elementos que estamos poniendo acá son elementos que un hacker black, ¿sí? O un hacker white, black o el gris, ¿sí? Tratan de manejar, tratan de distorsionar y manejar a su cabalidad. O sea, ellos tratan de atentar con el canal de comunicación. Tratan de atentar, manejar a su acomodo los ruidos o los tipos de ruidos que entran al canal de comunicación, para poder hacer que este elemento, que es el dato, ven esta cajita, es el dato cuando se mete aquí, está blindado, nadie lo debe ver, ¿sí? Entonces ellos tratan de meterse o por el ruido, ¿sí? Manejando a su discreción el ruido o por el canal de comunicación, ¿sí? O tratan de manejar el tiempo, ¿sí? O el medio ambiente para que el dato sea ya visible y no esté en una caja blindada, ¿sí? En este momento el dato acá está blindado, ahí está blindado el dato, pero tratan de que el dato sea obtenido, ¿sí? O por los ruidos, o por el canal de comunicación, o por el medio ambiente, o inclusive por el tiempo, ¿sí? O por el tiempo, bueno, el tiempo, ¿cómo lo manejamos aquí? Porque tú puedes tener un dato que en el tiempo sea manipulado, ¿sí? Y mandar un mal mensaje, una mal comunicación al receptor o los múltiples receptores que tenemos. Bien, de esta teoría de las comunicaciones, hacemos también una sopa de letras. Vamos haciendo, a ver, otra sopa de letras. Un momento, a ver, antes de que entremos a esa sopa de letras de este.
Vamos haciéndonos una sopita de letras de la teoría de comunicaciones, ¿sí? Entonces, en la teoría de comunicaciones creo que acá falta una cosa, que es los tipos de ruido en las comunicaciones, ¿sí? Entonces, me toca ya colocarles esto también algo de electrónica y de software, ¿sí? Para que no les dé acá un mensaje mal emitido. Tipos de ruidos, si no estoy mal, acá hayan ruidos rosados. Entonces, tenemos ruidos que negros, ruidos rosados, blancos, creo que también habían, y ruidos grises, ¿sí? En la caja de tipos de ruidos. Ya voy a confirmarles este elemento, que puede ser que me esté equivocando. Uy, pero acá queda muy grande. Mandemos esta cajita más para acá. Esos tipos de ruidos pueden ser auditados, ¿cierto? Desde hardware o software. Pueden auditarse los tipos de ruidos que ustedes tengan, que se presenten. Hay una fórmula muy bonita, ¿sí?, de ruido, estoy tratando acá de acordarme, ¿cierto?, donde se observa la relación entre la señal y ruido, ¿sí?, relación emitida, señal de ruido, una fórmula que nos puede dar la probabilidad de que el ruido, ¿sí?, esté llegando y la tasa de que se esté dañando ese, el factor del ruido. F es igual a S sobre R de entrada sobre S sobre R de salida. Bueno, ¿cómo se mide el ruido? ¿Cómo se mide el sonido? Bueno, no nos vayamos hasta tan allá. Yo creo que dejémoslo aquí ya. Entonces vamos haciéndonos ahí una sopita de letras de estos elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 14, 15, y el tiempo. ¿Y el tiempo dónde lo vamos a manejar? Coloquemos aquí algo que nos... No hay como un tiempo. Ah, ya sé. No, pues busquemos aquí algo así como el tiempo. Agregar una imagen. Tiempo. Búsqueda. Tiempo. El tiempo, no sé, el tiempo como un reloj de arena. Un reloj de arena, un reloj de arena, por ejemplo, este. Entonces viene el dato normalmente está dentro de quién. Este dato estaría dentro del canal de comunicación, acá estaría dentro, pero el tiempo, ¿sí?, también está en la teoría de la comunicación, el tiempo, que ustedes lo pueden hacer sincrónico, como todos los que están aquí presentes en este momento en formación, o lo pueden hacer asincrónico. Sí, también puede entrar ahí de una manera asincrónica. ¿Listo? No. Por aquí, este hagámoslo más grandecito. Creo que no le hemos colocado entonces todavía tiempo. ¿Puede ser qué? El tiempo puede ser, esto tiene ahí, sincrónico o asincrónico, ¿listo? Entonces coloquémosle con algún texto por acá. Sincrónico o asincrónico. Estas también entran ahí. Todo lo que está en este momento acá entra a nuestra sopita de letras,
que el objetivo en sí de la sopa de letras es recoger estos conceptos, es hacer la apropiación de los conceptos en sí, como dice nuestra formación, apropiar estos conceptos. Bien, teoría de las comunicaciones, tablero digital instructor, bajemos el tablero y pongamos, bajemos esta vaina y pongamos esto por aquí, teoría de las comunicaciones. Que bueno, que esto tiene mucho tiempo y espacio, tiempo y esfuerzo por aprenderlo, ¿sí? Pero estamos haciendo una apropiación inicial de esto. Bien. No me vayan a editar donde dice mi tablero, no me lo vayan a editar. Los tableros donde dice el tablero del instructor no los editen, por favor. Ni tablero 1, ni tablero 2, ni tablero 3. ¿Sí? O sea, tablero 13, no me lo editen, ni tablero 1, no me lo vayan a editar, ni tablero 2. Veamos acá, ya como que acá falta, ah, bueno, Capaván, falta tu sopita de letras, ya voy con el aprendiz que me pidió ayuda. José Rueda, falta la sopa de letras. José Simancá, por favor, Viviana Romero y ya. Entonces, como les había dicho, vamos haciendo esto, otra sopita de letras de esto para hacer una apropiación de conceptos de esta vaina. Y la compañerita ya te ayudó. Entonces, compañera Viviana, si no está, acá no hay una nube, lástima no colocar como una nube para que sea el tiempo. Nube, nube, nube. A ver si podemos meterle ahí una nube, esta nube. Seleccionar una nubecita para el tiempo. ¿Cómo para manejar ahí el tiempo? Ah, pues necesitamos este acá. Y esto, si se puede manejar, manejar aquí o no. El frente. Este aquí, el sincrónico, asincrónico, dejémoslo por acá, al frente, y la flechita, hagámosla pequeña. La flechita la vamos a hacer pequeña. Listo. Bueno, creo que ahí está bien esto. Ahora sí, Viviana, ¿cierto? Viviana, puedes abrir un momento el micrófono y eres Viviana. Antes de que abras el micrófono, colócame en el chat de Meet tu correo electrónico, por favor, que sea Gmail, en lo posible. Viviana. Viviana Romero Osorio, por favor, colócame en el tablero de, en el chat de Meet tu correo electrónico y así te lo comparto directamente para que vayas más. Más fijo, más a la fija. ¿Vale? En el chat de Listo, mí. profe. Ginibet Tavares, igual. Ginibet, colócame tu correo electrónico acá en el chat de mí. ¿Cómo? Bueno. Ginette, 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 Ginette. listo. Ya le coloco el correo. Y la otra compañerita Viviana Romero, no sé también si Viviana Romero. Listo. Entonces se fue Genevieve y Viviana Romero. Ahí va. 3, 2, 1. Pueden observar en. Upa, acá pasó algo. Se detectó un error y no se pudo completar su solicitud. ¿Cuál es? Perdón, perdón, profe, es que coloqué el correo que no era. El mío es el último que envié. bromeroosorio@gmail.com. Listo, este. Ah, ¿cómo? ¿Es B o B? ¿B? V. ¿U? V. ¿B y I o sin la I? Sin la I. Listo. Perfecto. Ahí se van. 3, 2, 1. Sale. Gracias. Vale. Listo.
Segunda tarea, entonces, ciberseguridad, bueno, un nombre muy bonito, pero la ciberseguridad se fundamenta ¿en qué? En la teoría de las comunicaciones. Entonces, vamos haciéndonos una sopita de letra para ver una introducción ¿a qué? A las teorías de las comunicaciones. ¿Dónde está? Acá. Teoría de las comunicaciones, tablero digital del instructor. Eso no me lo vayan a dañar el mío, por favor. Acá. Por ejemplo, en este momento se está viendo la teoría de las comunicaciones. Hay un transmisor. ¿Quién? El instructor. ¿Cuál es el canal de comunicación? El digital. Sistema. ¿Qué sistema estamos utilizando? Sistema de codificación. Estamos utilizando un sistema de codificación que puede ser un sistema decimal. En este momento se está aplicando un sistema binario, un sistema hexadecimal, un sistema octal. Sí, se está trabajando un sistema de comunicación. ¿Con qué lenguaje? Estamos hablando de un lenguaje. ¿El lenguaje cuál es? El español. El español, que por debajo de cuerda el computador lo está entendiendo en otro lenguaje. Lenguaje de bits, binario. Y él lo puede convertir muy fácilmente a qué lenguaje, un lenguaje hexadecimal o octal, ¿sí? Para convertirlo al final a su receptor, a un lenguaje español, ¿sí? El canal de comunicación, ¿cuál es? El canal de comunicación se compone de qué, bueno, sale de una fibra óptica, ¿sí? Desde mi sitio llega, sale de una fibra óptica, de mi sitio sale, llega a un canal, a un canal, una... ¿Cómo es que era? La red secundaria, la red primaria del canal de fibra óptica para llegar directamente a quién, a mi proveedor de servicio y que mi proveedor de servicio envíe la comunicación que yo estoy enviando con una encriptación y un canal de comunicación en lo posible blindado, ¿sí? Que se le meten algún soporte de blindaje. Pueden, eso viene una trama de comunicación. La trama de comunicación viene dispuesta de ceros o unos con el canal de comunicación. Después al canal de comunicación, a la tramita, se le envía un sistema de paridad para tener como una, un proceso, ¿sí? En lo posible, si el mensaje se está enviando bien o no y si está siendo afectado, puede ser por el ruido externo o puede ser por un medio ambiente o por una entidad que nadie conozca, ¿sí? Entonces puede haber ahí un primer inicio de sistema ¿de qué? De ver si el canal está, si la comunicación está llegando bien o no, con un bit de paridad o el que ustedes escojan, paridad o imparidad. De ahí, en la trama de comunicación, la trama se compone de varios elementos, ¿sí? Esa trama de comunicación que viene en bits, esto viene en bits, ahí se le meten un sistema de qué? Paridad, después del sistema de paridad. Viene un sistema de encriptación, ahí le pueden dar un código para encriptarlo, encriptar ese sistema de comunicación. Después de la encriptación del sistema de comunicación, sistema de paridad, sistema de ceros, creo que se me había mandado ahí. Todo esto es una trama, todo esto es una trama, todo esto es una tramita. Esa trama se envía en el canal de comunicación, ¿sí? Una trama que está dispuesta en un lenguaje. ¿Qué lenguaje? Sistema binario. ¿Sí? O sea que eso empieza a crecer ya. El transmisor está enviando esto primero por un lenguaje. ¿Sí? El dato que viene acá, y a su vez ese dato, esta cajita va a crecer, va a empezar a crecer. ¿Sí? Y el dato se va a enviar por un, ¿sí? Como que se ha de comprimir, no comprimir, meterse en otra cajita, o sea, ese canal de comunicación que va a tener el dato en sí va a meterse en otra cajita. Y esa cajita viene inicialmente ¿con qué? Con un lenguaje. Un lenguaje. Un lenguaje. Ese lenguaje puede ser un sistema decimal, sistema hectal, un lenguaje que viene en C Sharp, C++. No, pero eso a su vez viene por debajo. Tiene que un lenguaje español, inglés, lo que sea, y de ahí lo mandan a binario. Ya, tiene un lenguaje, ¿sí? Esos datos, ¿sí? Se mandan por un lenguaje. ¿Qué lenguaje de señas? ¿Qué lenguaje de humo?
que el lenguaje sonoro, sí, no, sí, pim, pom, pim, pom, pim, que el lenguaje de luz, sí, un sistema, un código braille, sí, un código, un lenguaje, un código de comunicación. Entonces, ese lenguaje es un código de comunicación. Inicialmente puede ser uno, porque pueden ser varios códigos que estén involucrados en este proceso, ¿sí? Para nuestro caso, este que estamos utilizando, el elemento digital, vienen varios códigos de comunicación, ¿sí? Viene primero uno del español. Del español, yo no sé cómo se convierte esto a un código que es binario, ¿sí? O hexadecimal. Y ahí va creciendo esta vaina, y ahí va creciendo. El lenguaje de comunicación va empezando a crecer, ¿sí? El lenguaje de comunicación. El dato que se envía, ¿sí? Y la suma de esos datos que nos van a dar una información, ¿sí? Que la suma de esos, que la suma de esos datos van a dar ¿qué? Una información. La suma de estos datos nos van a dar una información, ¿sí? Nos van a dar una información y el lenguaje donde la metemos. Entonces el transmisor llega por acá, un señor. Ahorita colocamos unos señores por acá. Que llega un señor, coloquémosle de una vez. Entonces, coloquemos como quién, Bart, o no, coloquémosle, sí, Bart, 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 Bart. O el quema, coloquemos a ver si, no, no, porque ayer, quema, a ver, aparece. Quema, no aparece, sí, mírelo acá, este señor es el que envía el dato. Entonces, el señor Chema. Sí, envía el dato. El lenguaje de comunicación. Bueno. Entonces, cuando él envía la información, o sea, cuando él la envía, después de la información se va haciendo una concatenación de datos. Esto es al inverso. El receptor recibe un dato que van sumándose a una información para que yo los tenga. Él envía una información, que esa información se descompone en datos. Y después de descomponerlos en datos, después de descomponer esa información en datos, ya vienen codificadas, pues se descifra qué tipo de comunicación vienen, ¿sí? Entonces venía el transmisor que envía a quién, envía un dato, él envía un dato, ¿sí? Al enviar el dato, ese señor se debe descomponer en un código. Envía el dato, no, bueno, acá sería al revés. Envía la información, de la información se descompone a qué. Bueno, acá viene al revés. Viene una información y después esto se empieza a descomponer en datos. Se empieza a descomponer en una sumatoria de datos. Punto, 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 que son una sumatoria de datos. Son una sumatoria de datos. Venga, esta. A ver, aumentamos la cajita. Aquí, la información, que son la sumatoria de qué? De datos. De datos. Dato, dato, dato nos va a dar información. Pero el primero transmite una información. Después se descompone en datos esa información. Al ser descompuesta en datos. Al ser descompuesta en datos, ¿sí? Después se debe obtener cuál es el código de comunicación que él está enviando, el lenguaje de comunicación con que él transmite, con que él va a transmitir, con que él está transmitiendo. Entonces hay que descifrar cuál es su código de comunicación, cuál es su lenguaje, ¿sí? Que este señor está hablando, que él literalmente habla en español, ¿sí? Bueno, entonces tenemos acá la información, dato, después nuestro lenguaje, código de comunicación. Después de esto, sí, ya se pasa al canal de comunicación. Pasaríamos al canal de comunicación. Estoy pasando al canal de comunicación, que el canal de comunicación puede tener que
estos elementos sincrónicamente o asincrónicamente. Eso es tiempo. No es más que es tiempo, ¿sí? La información, dato. Información. Bueno, es que para que sea información entre el dato y para que sea genere una información, se necesita codificar. Yo diría que la información va después de la suma de los datos. La suma de los datos metidos en una cajita, que va a ser quién. El código de comunicación generan una información que se van a meter en el canal de comunicación. ¿Sí? Entonces borremos de aquí la información. Borremos de aquí la información. Y antes de que se genere información, si ustedes meten M, una M, una A, una M y una A en el lenguaje español, les da algo. Eso da algo. Pero si ustedes meten una M, una A, una M, una E, una A en el lenguaje, ¿cuál lenguaje? Digamos que en el mandarín, no va a dar mamá. Eso no se quedará. Y si es información en ese lenguaje. O sea que los datos, la sumatoria de los datos, ¿sí? La sumatoria de los datos, esos datos que se están sumando, el primero envía una información, ¿sí? Empiezan a sumarse esos datos, pero necesitamos saber en qué codificación se está manejando, en qué lenguaje, cuál es el código en que se está manejando esto. Esto que le envía, que baja acá. Nuestro transmisor está enviando unos elementos. Sí, este señor está enviando unos elementos. Digamos, por aquí, el transmisor, él envía unos elementos más para abajo. Entonces, él se comunica, hace una información. El transmisor ya envía todo el completo. La recepción es el inverso de la comunicación, ¿sí? Llegan los datos, de los datos se suman, se hacen una sumatoria para que den una información de acuerdo a una cajita que se está metiendo, que esa cajita es el código de comunicación, ¿sí? El código de comunicación. Todos estos datos que se están manejando en este momento tratan de ser corrompidos. Esto es lo que trata de ser corrompido, ¿por quién? Por nuestros hackers blancos, negros o grises que estén tratando de corromper en sí el dato o la información, el dato o la información, ¿sí? Con cualquier de estas cajitas ellos van a tratar de dispararle a eso, le van a tratar de disparar a estas vainas, ¿sí? Entonces digamos que este señor acá envió algo, opa, control Z, ¿y cómo se gira esta vaina así? Este señor envió acá algo acá. Él envía primero la información. Después hay que descomponerlo en datos a datos, ¿sí? Pero bueno, antes de descomponerlo, desde el transmisor hacia el receptor, no desde el receptor, que cuando llega al receptor es al inverso. Entonces, antes de esto, metamos otra cajita. Acá. Estaría por acá. Llega la información y aquí llega es. A esto. Entonces, que es la sumatoria de los datos para ser transmitidos. La transmisión se hace es dato a dato, que después se componen por un código, un lenguaje, y generan información, y genera una información. Ese código o lenguaje nos genera una información. Un libro muy bueno para esta vaina, en inglés, no me acuerdo del autor, de las teorías de las comunicaciones. Sí, un libro muy bueno. Se los quedo pendiente. La otra formación les doy el libro muy bueno de esto en inglés y larguísimo y difícil de entender con los conceptos matemáticos que hay que manejar ahí. Bueno, información. Todavía acá es de estos datos, todavía ahí no son los datos. Él envía la información, ¿sí? Se meten a un código, se meten a un tipo de código. Cuando ya está el tipo de código, ¿sí? Entonces ustedes pueden descomponerlo en datos. Cuando tienen el tipo de código lo podemos descomponer. Aquí ya lo podemos estar descomponiendo cuando se obtiene este lenguaje. Cuando se obtiene este lenguaje, lo podemos estar descomponiendo en datos. Bueno, y hay que apurar un poco más porque me estoy quedando con los otros ciclos de vida. Acá atrasado.
transmisor envía una información, la información es metida en una cajita que es un qué, un código, un lenguaje de comunicación. Los distintos lenguajes que tenemos, ¿cuáles pueden ser? Que nosotros conocemos el español, conocemos el inglés, conocemos el mandarín, pero hay otros, ¿sí? Puede ser un sistema de codificación en binario. O puede ser que otro sistema de codificación hexadecimal, ¿sí? Una comunicación más eficiente. O un sistema en codificación en qué? Digamos en octal, ¿sí? En octal. No, que queremos un código, sistema de codificación, sistema numérico, dos puntos en que arranquemos el principio, binario, ¿sí? Tres dígitos, cuatro dígitos, cinco dígitos, seis dígitos, siete dígitos, octal, ocho dígitos, octal, nueve dígitos, diez dígitos, decimales que usamos. 11 dígitos, 12 dígitos, 13 dígitos, 14 dígitos, 15 dígitos, el hexadecimal, ¿sí? Que es muy usado. Y otros, porque no son los únicos, y muchos de los sistemas pueden ser infinitos. Ya depende de la capacidad de invención que tengamos. Todos los lenguajes, los sistemas de codificación están acá dispuestos, ¿sí? Que todos estos sistemas dispuestos en binario, en octal, nos van a generar el español, el inglés, acuérdense, ¿qué es eso? El código ASCII. El código ASCII. ¿Sí? Y con ese código ASCII se empieza a generar ya que nuestra, ¿qué es? Esto es oriental o occidental, nuestro lenguaje oriental o occidental, el lenguaje que, oriental, ¿cierto? El occidental, ¿sí? Apunta al ASCII, o el ASCII extendido, ¿sí? Pero no son los únicos, porque también tenemos, por ejemplo, ¿sí? Unos elementos para llegar a un qué, a unos símbolos, no sé, mandarín, del japonés, del vietnamita, que tiene unos símbolos rarísimos, del asiático, ¿sí? Entonces este es el que nosotros usamos, nosotros los occidentales, pero hay otros que usan otros lenguajes. Este es el ASCII extendido, el ASCII, que de aquí se puede empezar ya a hacer la conversión a bits, a binarios, a hexadecimales. ¿Sí? A punto de decir al 171, al 64, al 170, al etcétera, ¿sí? O al sonido, con una tecla al más algo genera un sonido, ¿sí? No son los únicos, ¿sí? El ASCII nos va generando números. Mire, que la A es el ¿qué? Al 97, ¿sí? Que el 60, al 64, que la mayoría lo sabemos, el al 64, ¿cuál es? ¿Dónde está? Al 64. Ah, la arroba, no, porque nuestro teclado no tiene arroba, dele al 64, código ASCII. No, que nosotros necesitamos la B minúscula 98, la B mayúscula 66, que necesitamos por ahí el P, ¿cómo estás? De Page, ¿sí? Al 244, tres cuartos. Pero no son los únicos, el más menos por división, tres cuartos, en fin. Y esto creo que, ¿cómo era de acá a acá? La A, si suman. Si hacen la resta del 97 al 65, podemos obtener, ¿sí? Tan solo aprendiéndonos la 65, al 65 podemos ya obtener fácilmente que sean en minúsculas, ¿sí? Al 65, 97, calculadora. Entonces, 97 menos 65 nos va a dar 32. Tan solo con que ustedes se aprendan la 65, le suman siempre 32 y ya las van a tener en minúscula. O si se sabe en el 97, réstele 32 y ya se va a saber que son mayúsculas. Esto tenía una coherencia y no me acuerdo bien cómo era esta vaina, ¿sí? ¿Cómo era esta vaina? Los números, ¿sí? Entonces por ahí los símbolos matemáticos, en fin. Cuando usted ya lo tiene convertido en un AL64, ese 64 lo puede convertir en un sistema ¿qué? En un sistema ¿qué? Que habíamos hablado, se me olvidó, el sistema español, inglés. Bueno, estamos en español primero. Nuestros símbolos, nuestros simbolitos, todos estos símbolos. Y de ahí, cuando los conviertes en un AL 6667, ya los puedes estar convirtiendo a un sistema numérico binario, octal, decimal, hexadecimal, o los infinitos sistemas numéricos que puedan existir. ¿Bien? Toda esta explicación entra dentro de quién? Dentro de esta vaina, los lenguajes, tipos de codificación, todos los códigos que ustedes pueden hacer.
y que quieren atacar o que nos o tenemos que defender. Que quieren atacar o que queremos defender. ¿Bien? La sopita de letras, como dije inicialmente con las palabras que les había dicho en ese momento, ya en este momento está creciendo esta vaina. Y esto empieza a crecer lo que quieran, ¿sí? Empieza a crecer lo que quieran esta vaina, este sistema. ¿El qué? Esto es el qué, teoría de la comunicación. Las teorías de las comunicaciones empiezan a crecer, ¿sí? Y ya después a tratar de violarse o, viola, o no, alguna de esas cajas que tengamos. Alguna de esas cajas se van a tratar de violar. ¿Sí? Entonces, en sí el transmisor, este es el señor transmisor, ¿sí? Va a enviar ¿quién? Esa información, él envía una información que después al ser manejada, manipulada, ¿sí? Se convierten en datos, ¿vale? Toda esta información se van a convertir en datos, todo esto se nos va a convertir en datos, ¿bien? Esta información va siendo convertida en datos, que todo esto es lo que hay que tratar de o tenerlo seguro, o pues ya su factor de ética, ¿cómo lo van a manejar? O volverlo inseguro, como sea su factor de ética, ¿sí? A lo que se dediquen. Apropiación de algunos conceptos. Vamos a apropiar algunos de estos conceptos. Entonces la información viene por acá, bien. Todo esto lo voy a mandar, tablero digital, sale hablando de acá, vaya por otro lado, tablero digital. Y todo esto lo voy a mandar ¿a dónde? Medio ambiente, dejémoslo también donde, bueno, queda por acá. Todo esto lo voy a meter en una cajita, estos que estoy metiendo, una cajita que se va a llamar como en sí la comunicación, que va a ser como el dato, la información a trabajar. Todo esto lo voy a meter en una cajita, toda esta cajita. Todo esto es una cajita, ¿listo? Que la vamos a mandar al fondo. Y esta cajita la mandé al fondo, pero no la mandemos al fondo. Entonces, mandémosla un nivel atrás, otro nivel atrás. Esto se puede mandar un nivel atrás, otro nivel atrás, para que vayan apareciendo lo que tiene esta cajita. ¿Sí? Todo lo que, un nivel atrás, todo lo que vaya teniendo esta cajita. Entonces, ¿qué va saliendo ahí? Va saliendo, ¿qué nos salió todo? ¿Cómo lo mandamos? Bueno, entonces mandemos estas adelante. Al frente. Mandemos este al frente. Pero la otra se me fue. Entonces, un nivel atrás. Este mandémoslo un nivel al frente. Esto mandémoslo un nivel al frente, pero se me va a desaparecer. Un nivel al frente. Se me va a desaparecer esta que estaba acá. Entonces, esto va a un nivel al frente, y esto va a un nivel al frente, y esta a ver si ya queda acá, listo, y esta a ver si entra acá o va a entrar, ¿bien? Entonces, toda esta cajita la vamos a dejar aquí, toda esta cajita la vamos a colocar, cambiar el color, coloquémoslo un color azul, ¿listo? Es como toda la información que se está mandando, toda la información que está mandándose. Cada cajita que está dispuesto en este momento es lo que se busca a violar o a asegurar. Lo que ustedes deben buscar o violar o asegurar que con un proceso ético que yo estoy trabajando, pues yo trato es de darle una seguridad a todas esas cajitas. Que todas esas cajitas tengan seguridad, ¿sí? Ya cada uno acá de los presentes van a mirar cuál es su factor de ética a manejar, ¿sí? Hacker blanco, hacker gris, un hacker white, black, o un hacker, que se me olvidó el nombre, que es el otro, gris, blanco, bueno, white, black o gris, que es gris, no sé, las sombras, brown no, sino, se me olvidó el gris, como se dice en esa vaina. En inglés. En esa codificación, en ese lenguaje, inglés, codificación. Entonces la información, el tema, cuando la transmite, está enviando la información y la manda a un lenguaje, ¿sí? Un código.
que puede ser español, inglés, mandarín, sistema numérico, binario, octal, decimal, hexadecimal, que por acá llega algo de ASCII, ¿sí? Para trabajarlos, cambiar del español, inglés, mandarín, sueco, holandés, yo qué sé, japonés, la van a trabajar después con un sistema parecido al ASCII, si es en otros símbolos, sistemas, símbolos no orientales, ¿sí? Asiáticos, africanos, ¿sí? Los van a convertir en unas tablas parecidas al ASCII, ¿a qué? A números. Y al ser convertidas a números, se están convirtiendo ya de un sistema que ustedes entienden, que un humano entiende, a un sistema numérico. ¿Sí? Después de ser convertidas a un sistema numérico, ya pueden fraccionarse la información en datos, ¿sí? Para ser enviadas en un canal de comunicación por tramas binarias, por una trama, ¿sí? Que viene, hay otro cuento que, bueno, no las vamos a sumar ese cuento, las tramas, cuando vienen convertidas a bits, en las tramas, cómo se genera eso, y en una trama, todos los estándares, todos los elementos que trae una trama. Que el canal de comunicación puede ser manejado sincrónicamente o sincrónicamente, sí, alguna de las dos puede ser manejada, sincrónicamente o asincrónicamente, esta vaina se puede manejar, ¿sí? Y puede llegar a uno o múltiples receptores. Uno o múltiples receptores. Bueno, y toda esta vaina es afectada ¿por quién? Por un medio ambiente. Por un medio ambiente. Entonces, si ustedes llegan, ¿cómo qué? Si ustedes llegan por aquí como un hacker o un cracker, ¿sí? Ya llegan a craquear esta vaina. Entonces, digan ya un hacker que no tiene un tipo de ética. ¿Cuál? No sé, llega Simpson Hacker, ¿no aparecería por ahí? Simpson Hacker. Entonces llega este señor acá a tratar de hacer su levantamiento de hacker ahí, no ético. ¿Él en sí qué tiene que afectar? O tratar de afectar a uno de estos elementos antes de que le llegue a él. O afectar el medio ambiente, o afectar el tiempo, o afectar el canal de comunicación, o manejar los ruidos a su disposición, a su discreción, o manejar el código de comunicación, afectarlo, ¿sí? Afectar el código de comunicación, ¿para qué? Para que él empiece a manipular los datos y la información que este señor transmitió, ¿sí? Él quiere es afectar algo de esto, afectar cualquier cosita de estas, las va a querer afectar el medio ambiente, la codificación, el canal de comunicación, y eso que acá falta otra cosa, que es las encriptación, el proceso de encriptación y de seguridad, que acá todavía no se está metiendo, los procesos de seguridad, acá todavía no se está metiendo, que el canal de comunicación se meta en un qué, se meta en una caja fuerte. Cuando lo metas en una caja fuerte, ¿qué estás haciendo? Encriptándolo, metiéndole algoritmos para que esta vaina se limpie, para que este tipo no pueda ver qué. En el canal de comunicación, el canal de comunicación debe crecer tanto, ¿sí? El canal de comunicación debe crecer tanto, de tal forma que este canal de comunicación va a crecer tanto, de tal forma que lo que tenemos ahí en esa cajita verde, ¿sí? Esa cajita verde va a quedar así, transparente, va a quedar transparente, ¿sí? Transparente al usuario, inaccesible. A ese hacker que está tratando de metérsenos ahí, él debe tratar de que esto quede todo acá, el canal de comunicación trata de que los datos, la información no se vea, no sea observable, ¿sí? Y trata también en el canal de comunicación, ustedes deberían manejar los ruidos, ¿sí? Para que los ruidos también sean blindados y no sean manejados a disposición y a criterio de este señor que llega por aquí. A ver qué puede distorsionar, qué puede manejar a su discreción. ¿Bien? ¿Este dónde lo dejamos? Dejémoslo. ¿Lo dejamos afuera? Sí, dejémoslo afuera. Todavía él no llega. Todavía él no llega. ¿Bien? Esto lo voy a dejar afuera en el siguiente tablero. Compañeros de aquí. De aquí me van a hacer entonces un tablerito, una sopa de letras, ¿sí? Una sopa de letras, con los conceptos que desde antes les había dicho, ¿sí? Pueden, si quieren manejar estos otros, háganle. Esto es teoría de comunicaciones, y la teoría de comunicaciones es toda esta vainita, está creciendo, va creciendo y va creciendo. ¿Bien? Bueno, pero este señor
Ahorita va a entrar a un tablerito a afectar y a ver cómo es el ciclo de vida cuando él trata de meterse a estas vainas, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ciclo de vida de él, ¿sí? De él cuando llega a tratar de corromper, ¿sí? Nuestra comunicación, algún proceso de la comunicación, trata de manejarlo, manipularlo a sus anchas. Y el tablero 4 viene como identidad digital, título de esta vaina. ¿Dónde estamos colocando el título? Título, mi teoría de las comunicaciones, este. Entonces va a ser aquí y este va a ser quién. Entonces de este cabe aclarar teoría de las comunicaciones, tablero 3 del instructor, por favor me hacen una sopita de letras que allá es una evidencia para saber una retroalimentación que se hizo, ¿sí? Con una retroalimentación al hacerse palabra por palabra y nuestra sopita de letras, ¿sí? Entonces van ahí para hacer esto tiene que pensar cómo hacerla, ¿sí? Y ahí va a haber una apropiación del concepto en sí, una apropiación. Bien, de pronto puede ser que no en sí esto nos quede de memoria, pero va a haber algún tipo de apropiación, ¿sí? Algún poco de foco de conceptos, es un concepto puede quedar ahí, ¿sí? Con esa sopa de letras. Ese método que se está utilizando, eso se llama método de aprendizaje, el método que se está utilizando. Bien, ahora vámonos con. Acá, este va a llamar quién, este se va a llamar, este señor se va a llamar quién es, ciclo de vida de la identidad digital. Bien, si era el que estamos dispuestos después del dato, sí. Ciclo de vida de la identidad digital, esto no. Agregámoslo acá y este que se largue acá. Ya. Los tableros en rojo no me los dañan, ni ninguno de ustedes métase en el tablero de otros a dañarlos, no, tan solo en el de ustedes, por favor, ¿vale? Y acá, ciberseguridad, borremos, voy a borrarles este. Ah, no, este no. Entonces, acá alguien está, por favor, borremos esta y esta imagen, ¿cómo la borramos? ¿No se puede? ¿Cómo se borra esta vaina? Para que los que lleguen asincrónicamente lo hagan, ¿vale? Por favor, ¿vale? La persona que lo haya dispuesto, por favor, ayúdenme y lo va borrando, borren en todo esto, ¿bien? Para que el que lleguen, los que lleguen asincrónicamente, pues hagan la tareita, ¿bien? Vamos borrando este el que lo haya colocado, por favor. Entonces, vámonos en nuestro tablerito de acá. Y a este tablero, el ciclo de vida de la identidad digital, una identidad digital, ¿sí? Pues la idea es dar una fiabilidad, ¿sí? Una fiabilidad de que la identidad digital, la persona que está trabajando, dice ser la que es, ¿sí? Aunque esto también es identidad digital, trata de apropiarse y manejarse a las anchas de un tercero, ¿sí? Entonces, este señor cuando está haciendo la transmisión, ¿sí? También puede ser afectado en sí, afectado en qué, a lo que vamos a explicar en este momento. También tratan de, hay un transmisor, que ese transmisor crea que tiene un canal de comunicación, una cajita de información, ¿sí? Un medio ambiente, un canal sincrónico, un canal de comunicación sincrónico o asincrónico, donde hay unos ruidos y está él creyendo que llega a unos receptores, ¿sí? Pero también o deben asegurar o es lo que ustedes tratan de atacar, ¿sí? O atacar para evaluar, porque no solamente el ataque es malo, el ataque puede ser bueno si lo quieren evaluar. Entonces, en el ciclo de vida de la identidad digital, ¿qué vamos a tratar de atacar? Entonces, debemos proveer, garantizar al usuario que vaya a en la parte digital, ya en un proceso digital, hacer un proceso de identificación digital. Entonces debemos proveer a ese usuario, ¿sí? Al usuario que vaya a identificarse, hay que proveerle, ¿sí? Su identificación. Lo primero que debe dar es una proveerse, provisionarse. ¿Provisión de quién? De la identificación, que él pueda tener una metodología para poder identificarse. Proveerle una metodología, una ruta a seguir, un canal, un
programa, un hardware, un software, ¿sí? Para que pueda identificarse. Coloquémosle un color, la provisión, coloquémosle de color azul, ¿bien? Va a proveerse, ¿sí? Un medio de identidad digital, ¿cierto? Un medio de identidad digital. ¿Para qué? Para que en esta cajita que la vamos a hacer de qué color, coloquemos esto de cajita color gris, la provisión que se le da, él puede hacer un uso. ¿Un uso de qué? De alguna aplicación, de algún medio digital, de algún programa, de una app, ¿sí? De una app para celular, de una app para móvil, de una app para televisión, de una app para una nevera, ¿sí? Él está accediendo a ¿qué? A esas neveras que vienen ahora, que tienen hasta pantallita y se pueden conectar a internet, ¿sí? Eso es como, ¿cómo es que se llaman? Internet de las cosas, ¿sí? Cualquier elemento de la cocina, una persiana, puede tener un sistema operativo y hasta puede estar en línea, ¿sí? Entonces, para que él la pueda usar, para que él pueda hacer uso de una entidad digital, para una identificación digital, para que él pueda hacer uso de una identificación digital, que él pueda ser único en la línea, único en la nube, así como somos únicos en la parte física, en la vida real, así estemos clonados, son únicos, son seres únicos, para que él pueda ser un ser digital único, se le dar un proveer un mecanismo, una herramienta, hardware o software, sea análoga o digital. ¿Sabes? Porque esa empieza también a crecer. Sea análoga o digital, ¿sí? Para que pueda usarla. Entonces, coloquémosle acá también unas cajitas análoga, ¿sí? Proveérsele a una forma análoga o digital. Por aquí. Y no me acuerdo dónde. Análoga, análoga, análoga o digital. Y creo que digital tenía tilde en la I, pero como que la Real Academia Española le quitó ese digital, y ahora la dejó sin la tilde. Digital. Y no estoy mal en mi ortografía, puede ser que esté mal ahí. Bien. Entonces se le provee un recurso, un canal, un medio para que él disponga, sea único en un medio digital. Darle la univoquidad, bueno, ser único, no sé cómo se pueda dar la palabra bien así, único, darle la unidimensionalidad digital o análoga, ¿sí? Una provisión de que él es único en su medio que esté utilizando, digital o análogo, ¿sí? Que sea único. Entonces, digamos, de manera análoga, ¿sí? Pueden entregarle recursos para que se le dé una provisión digital, de identidad digital, o pueden darle medios digitales, ¿como cuáles? Por ejemplo, un token, tokens bancarios, que son análogos, análogos para uso digital. Por ejemplo, un token análogo, ¿sí? Un RSA de Security, identificación de seguridad de identificación. Esos son unas chips, digamos, vienen unas boards, esas boards vienen con unas tarjetas, parecían las alas de Transmilenio, ¿sí? Unas tarjeticas, unas, ¿cómo les digo? Como unas boards que vienen en sí con un, vienen en sí con un chipcito que les dan una identificación única en un cierto tiempo o un cierto rango de tiempos. Y esto, al sumarse a las identificaciones que normalmente usamos en Internet, ¿sí? Digitales, va a dar un proceso de seguridad muy robusto, aunque no, aunque acuérdense que el principio, uno de los principios fundamentales de la seguridad es que no hay nada que pueda ser, todo elemento puede ser corruptible, todo puede ser corruptible. De acá se pueden también corromper esta vaina. Esto puede ser corrompible en el tiempo también, ¿sí? Para que a ustedes le afecten su proceso de provisión análogo. Pueden hacerlo corrompible, ¿sí? Un elemento como este, o un elemento como este, puede ser corrompible, o este elemento, ¿sí?
Puede ser corrompible. Hay unas tarjeticas de estas, parecen ya son las tarjetas de bancarias que vienen como una tarjetica de Transmilenio, una tarjetica de donde estén, ¿sí? Que viene con su chipcito que les da, que les genera un código cambiante en pantalla, ¿sí? Para que lo empiecen a trabajar en línea, darle una un token de identidad, una segunda garantía de identidad, puede ser una garantía análoga, ¿sí? Una garantía análoga. Distintos tokens de estos, tokens bancarios, los tokens bancarios, ¿dónde vamos a ver más tokens bancarios? Bueno, parecidos a estos, son tokens bancarios, ¿bien? Tokens bancarios, tokens bancarios. ¿Cómo corromper un token bancario de esos? ¿Entra en el proceso o no entra en el proceso para hacer elementos de seguridad a esos tokens bancarios? Sí hay formas de corromper eso, tokens bancarios. ¿Cómo los podríamos corromper? Sí hay formas de corromperlos. Yo, ¿cómo corrompería un token bancario de esos? ¿Sí? Identificaría a la empresa que los hace, identificaría a las empresas que hacen esos tokens bancarios, ¿sí? Y trataría de corromper el sistema donde se haya hecho esos tokens y las bases de datos que tengan esos tokens bancarios. Estos deben estar hechos en empresas. Al hacerse en empresas, trataría de entrar a esa empresa, hacer el sistema, ¿sí? De hackeo, hackeo black, para meterse y robarse las bases de datos de esos tokens. Esos tokens vienen con unas identificaciones de modelos, marcas y series, ¿sí? Desde ahí entrarían a dañar esos tokens. ¿Cuál es la base de datos que corresponde a esos tokens? ¿Sí? La base de datos para que en determinados tiempos, en determinados tiempos de la hora, eso por segundo van cambiando sus códigos de 6 dígitos. ¿Este cuántos dígitos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son numéricos. Hay unos que vienen alfanuméricos y así como sus contraseñas, entre más dígitos tengan, más seguridad hardware van a tener, seguridad en el proceso de hardware. Pero, pues al igual, si se les meten a las empresas y ustedes violan esa base de datos, compañeros, ahí no hay más que hacer. Ya eso está, ese proceso está siendo ese flanco ya lo están dañando, ¿sí? Estos tipos, mire, este es otro token, este es otro token, pero ya creo que este es hasta más seguro que este, porque en este token tú ingresas el código que quieres. Este está saliendo desde una base de datos. Acá también este se puede flanquear. Acá este, ustedes tratan de violar es la base de datos. En este, ustedes tratan de violar ¿qué? Los datos que ustedes estén ingresando para que generen su token de hardware, ¿vale? Estos vienen con una base de datos, con una base de datos. Acá usted lo ingresa, ingresa el token que quiere en el momento, ¿sí? En el momento. Otra especie de token que se prediseñó fue, pero desde su celular. A ustedes les está llegando el código, a ustedes les está llegando el código. Entonces es como un token digital. Un token, digamos que este sea un token análogo, ¿sí? Un token análogo. Y coloquemos imágenes de estos tokens. Entonces, una imagen de un token muy chévere, muy bueno. Este, muy bueno, este les cuento. Espérese dónde me metí. O el otro que apareció, ese token, otro como este, que ustedes ingresan su sistema, ustedes ingresan el token que quieren para el momento. ¿Dónde los coloqué? Acá. Acá este, ¿sí? Entonces coloquemos unas imágenes de esto para tener una referencia. Bueno, este, coloquémoslo por aquí. Y vamos, ¿dónde va ingresando esta vaina? Porque ya acá no sé dónde meterlo. Chun, metemos uno como este, ¿sí? Ahora en el digital, ¿qué pasa? Es muy parecido, pero es que el digital a ustedes les está llegando es por su celular. ¿Dónde está? Acá, digamos que este. No sé si esa referencia, este, por ejemplo, esta referencia podría llegar ahí. Entonces, la que normalmente se usa en estos tiempos, ¿no? Que acá su clave le llega a su celular, ¿sí?
Entonces le están dando un token a su celular, la provisión, el mecanismo, la herramienta no es la única, y es en la que nosotros, como testeadores y desarrolladores, ¿sí?, de seguridad, debemos estar ampliando los distintos recursos, diseñando nuevos recursos para hacer distintos tokens, ¿sí? Con tokens, recursos nuevos, tecnológicos nuevos, ¿sí? Pero en sí, vienen a estos dos los que se usan hoy en día. O no sea una combinación de las dos, que vienen combinaciones de las dos. O utilizas este, pero a ti te está llegando el token, a ti te llega el token para que lo ingreses. O tokens análogos, ¿sí?, donde tú lo ingresas, como este, o vienen de una base de datos, o ya vienen de una base de datos. Vienen de una base de datos como esta. Estos me parecen más difíciles de romper, ¿sí? Tiene que romper ya también un sistema de una empresa para esta vaina. Utilizar a uno de estos dos, ¿sí? Que este tiene mucha más robustez, este tendría una mucho más robustez porque usted está dándole la contraseña que quiera en el momento que quiera, el token que quiera en el momento que quiere, ¿sí? Que este que ya viene de una base de datos que está dispuesta en una empresa. A este usted tendría que, si quisiera romperlo, si este señor llega acá a romperlo, pues entonces tú vas a irte a la empresa que tiene las bases de datos guardadas, a este caso, ¿sí? A este caso. En este caso, un momento, en este caso, debes ir a las empresas que tienen guardadas esas bases de datos. Aquí, en este caso, usted debe irse aquí, cuando él está ingresando los datos, por medio sonoro o por medio visual, una pantalla, una videocámara, ¿sí? O por medio como un murciélago, a identificar cuáles son los dígitos que él está ingresando. Alguno de estos dos sería el que este señor va a tratar de atacar. Y esos son los que ustedes deberían tratar de defender, si es un sistema análogo. Bien. Ahora, en la provisión, si es un sistema digital, también nos están rompiendo esto, nos están rompiendo esto. Y hay unos métodos buenísimos en estos momentos de que rompen estas vainas, ¿sí? Como les decía, a una compañera mía ya se le hicieron, ¿sí? Se le hicieron. ¿Qué hicieron? Al celular, ¿qué fue que les dije? Se lo clonaron, ¿sí? Se lo clonaron. Pero no es solamente esto, porque en este momento no tenemos solo este recurso. Yo les envié después de la clase lo que decía Microsoft, que ya en este momento no recomiendan solo hacer procesos de identificación digital en el ciclo de vida, donde entre una provisión análoga, digital, solo entre una provisión, no la recomiendan ahora solo. La provisión digital no la recomiendan desde el celular, ¿sí? Esta no la están recomendando. Es un canal que es un flanco que está siendo vulnerado en este momento mucho, ¿vale? Está flanqueándose mucho este. Bueno, o por acá, ¿para qué? Pues, ¿cuál es el objetivo de esta vaina? El objetivo, ¿cuál es? Ser usado, usar, tener un uso único, ¿sí? Único. Hay aplicaciones que pueden ser, bueno, pueden usarlas varias, pueden entrar desde tener varios accesos al tiempo, en un momento sincrónico, varios accesos, aunque normalmente esos botones PCE o esos botones bancarios, tarjetas de crédito o tarjetas de débito, si ustedes están haciendo uso de la provisión, normalmente les dan solo que sean que lo puedan usarse una vez, no múltiples veces en un mismo tiempo. ¿Sí? Normalmente las entidades que requieren esa identificación digital dan acceso único en un tiempo digital, normalmente, sino para evitar más ataques, entonces solo le dan un acceso en un cierto momento de un botón PCE, no múltiple, o sea, si no estoy mal, ustedes utilizan un botón PCE, no lo pueden usar una vez digitalmente en un tiempo, no lo pueden usar muchas veces al tiempo, ¿sí? No pueden tener abiertas varias sesiones, ¿sí? Con su botón PCE y en el mismo tiempo, varios computadores hacer al mismo tiempo la transacción, varias transacciones,
Tiene que ser una a una, ¿vale? Para hacer el uso. Es, creo que es uno a uno normalmente, aunque pueden abrirse campos que sean múltiples, múltiples usos en un tiempo, ¿sí? Hacer único, normalmente se usa único uso en un tiempo sincrónico. Hablo de tiempo sincrónico, es que lo están trabajando online, ¿no? En online, único, único uso. Pero no quiere decir que no lo he visto, o no sé si ahí estoy mal, si se pueden hacer también, si es muy usado, ¿no? Si es muy usado, que se hagan múltiples usos en tiempos sincrónicos. Eso no quiere decir que no se pueda hacer, sí, no sé si se puede hacer o no. Bien. Y si no sé. Pueden hacerlos, este es el que más se usa, ¿vale? Entonces coloquémosle ahorita como un chulito, que se puede hacer múltiples usos. Entonces coloquémosle un chulito a esta vaina de que cuál es el que más se usa. No de que no se puede usar, sí se puede hacer también el uso. Entonces este es como el que más se usa y yo diría que es como mejor, porque si con uno solo son atacados en un tiempo asincrónico, imagínese que usted abra un canal múltiple de uso en un tiempo sincrónico, pues todos los ataques que le pueden estar llegando, diría que es mejor hacer este, ¿sí? Pero pues bueno, la tecnología, uno da como una política, unos recursos, unos estándares a hacer. Esto les va a dar como minimizar sus variables a manejar y a controlar. Y en la provisión, tan pronto ustedes le provean una herramienta para que él pueda tener su identidad digital, necesitarían hacer una que en este proceso se puede abrir en dos, que sea un registro y una creación. Entonces debemos proveerle herramientas análogas o digitales para que pueda registrarse, certificarse, PSL, certificarse que él es el que dice, que él es el que dice. En la provisión hay que proveerle mecanismos para que pueda registrarse y certificarse. ¿Bien? Proveerle, ¿sí?, herramientas análogas o digitales y que pueda registrarse y certificarse que él es él, que él es el que dice, que él es él, ¿vale? Entonces tenemos nuestras herramientas, pueden ser análogas o digitales, ¿sí? Generaciones, normalmente se usan los tokens, ¿bien? Y los tokens, bueno, venían aquí estos cositos, tablero digital se va para otro lado y este queda acá y este quedaría por acá. Bueno. Para que él pueda hacer un qué, para que él pueda hacer un uso, para que pueda hacer un uso. Provisión, ¿cierto? Llega la provisión del ciclo de vida. Es usado y después de ser usado se propaga, ¿sí? Se propaga él en el medio digital, propagarse. Colocámoslo por acá, propagarse. Entonces él puede estar usando, tener una identificación digital única, registrada y certificada a nivel digital, mundo digital, ¿sí? Para que él pueda hacer una propagación en el mundo digital y pueda estar comprando, certificándose, pueda estar generando procesos de su trabajo donde se certifique que él es el que dice ser, el ciclo de vida digital. Después del ciclo, entonces, se provee un registro, un certificado, un mecanismo para que él pueda ser él, ¿sí? Que se sepa que él es él en un canal digital y pueda propagarse en el entorno digital, pueda propagarse el uso, ¿sí? Pueda propagarse el uso, pueda propagarse las funcionalidades que él quiera, que requiera, las aplicaciones que quiera entrar, usar, identificándose quién es él, quién es él, quién es él. ¿Bien? En esa propagación pueda propagarse múltiples veces en distintas aplicaciones. Lo que diría yo y aconsejaría es que en el uso, él puede propagarse en distintas programas o aplicaciones. Es decir, yo puedo entrar a Mercado Libre con mi identidad, ¿cierto? Yo puedo entrar ULX con mi identidad, ¿sí? Con una identidad que tenga. En un mismo tiempo puede entrar en múltiples plataformas que necesiten mi identificación. Yo podría entrar a esa aplicación de Adobe, la de Adobe Sync,
múltiples en múltiples funcionalidades. Es una de Adobe Sync, ¿sí? Para que me identifique quién soy yo, ¿sí? Puede entrar en múltiples programas a la vez, puede entrar en múltiples programas, pero yo aconsejo que si ustedes están trabajando esto, ¿sí? El uso se haga único en tiempo sincrónico cuando él se certifique y se certifique que es él y haga un proceso, algún tipo de proceso que se necesite certificar. Cuando él se necesite certificar, que solo lo pueda hacer una vez, única vez en tiempo real en un medio digital, no múltiples veces porque se les pueden abrir muchos problemas diría, ¿sí? Normalmente, que entre, que haga una propagación en los sistemas, en el sistema digital de él, en múltiples entornos, sí, que la propagación sea múltiple, pero no que sean, ¿sí? No que se hagan, ¿sí? Los usos, ¿sí? En múltiples tiempos y sincrónicamente, solo uno aconsejaría, pero no quiere decir, no quiere decir que no se pueda hacer, ¿bien? Entonces coloquemos acá unas flechitas, sistema de flechas, para que nos vaya dando indicación de esto. Un sistema de flechitas, coloquemos acá una flechita, como así, y girémosla, para ver que, no, pero no tanto, girémosla bien, para ver que después de aquí, ¿dónde? Por acá sumámosla, provisión, registrarse y certificarse. Registrarse. Y certificarse esta provisión que llegue por aquí el ciclo de vida, llega acá el ciclo de vida, acá llega el ciclo de vida, llega a quién, a la propagación y el uso, a la propagación, que él puede propagarse múltiples de veces, sí, y también podría saber certificarse múltiples de veces en aplicaciones que necesiten ser certificadas con una identidad digital única. Sí, puede usarlas varias veces y podría certificarse varias veces en tiempo real de que él es él, ¿sí? Yo aconsejaría que no, señores, es mejor que de aquí en sus trabajos de seguridad que estén haciendo, ¿sí? Sus trabajos, sus labores, que ese proceso sea, damos esta flechita como más grande acá, entran esta, que sea en lo posible único su uso de tiempo sincrónico si se necesita certificar, ¿sí? Si necesita certificarse. Una transacción bancaria que en un solo tiempo, ¿sí? Se maneje sincrónicamente una y no múltiples a la vez, ¿sí? Recomendaría esta. Bien, el uso. Cuando están en la fase de uso, están en la fase de uso. Bien. Bueno, después de la fase de uso, pues debe haber ya un final del ciclo, ¿cierto? Debe haber un final, y entonces en nuestro final, ¿qué vamos a llegar a hacer? Ya que es, diría que, no, antes de hacer el final, ¿saben qué? Diría que hay que hacer una fase de mantenimiento. Entonces, control C, control V por acá, dejemos esta la de final, y esta que sea como una fase de mantenimiento. ¿Les parece acá? Hagamos una fase de mantenimiento de nuestro sistema. Si lo está trabajando, si lo sigue trabajando en línea y no ha salido, ¿sí? No ha salido de la aplicación, programa que esté manejando, ¿sí? Del servidor que ustedes están disponiendo. Entonces diría que si él sigue con su ciclo de vida e identidad digital, la propagación, ¿sí? Y utilicen uso, un único uso, múltiples usos, ¿sí? Después de esto, ¿llegaría a qué fase? La uso, metamos esta de uso más bien. Entonces, nuestra fase de uso, cambiémosle la flechita esta, dejémosla que era así, y esta ya nos va sobrando. Que el uso sea único o múltiple, pueden hacerlo, sí, múltiple, pero les va a dar más posibilidades de que sea rompible su sistema, de que se rompa su sistema. En todas esas fases, si él no ha salido de su sesión digital, o sus múltiples sesiones digitales, deben estar haciendo en ese momento deben estar haciendo ¿qué? Un mantenimiento, una constante mantenimiento, y yo diría que también incluir, aunque creo que no está en el ciclo de vida y la entidad digital, creo que diría que también hay que hacer una fase en el tiempo, en el mismo tiempo de dos cosas. Una que es
mantenimiento y no está este en el ciclo de vida, pero me gusta mucho que esté también. Aunque la seguridad, yo iba a decir seguridad, pero es que la seguridad debe estar en todos esos, en todo momento debe estar en todos esos. Iba a meter ahí otra cajita que era la de seguridad y seguridad, ¿sí? Pero es que la seguridad usted la tiene que hacer en todos lados, porque si no, si se descacha en una de esas, grave. Yo iba a meter acá otra que era la de seguridad, pero si metemos solo seguridad ahí, ¿sí? Si yo hubiera metido solo seguridad ahí, me puse a pensar en un que les dije, pero si usted mete solo seguridad aquí, entonces puede estar dando pie para que no haga seguridad acá, en su token análogo, o en su token digital, o en su proceso de certificación, o en su proceso de registrarse, no. Seguridad debe estar en todo momento, porque en todo momento acá va a haber quien trate de estar para toda ley, siempre hay como, siempre tratan de romperla. Entonces él trata de meterse por aquí, 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 por acá, ¿sí? Entonces no, seguridad no debe ir ahí solo. Seguridad debe ir es en todo. Todo, debe ir en todo. Digan que no le hicieron seguridad a la etapa de mantenimiento. Por ahí se le meten. ¿Bien? Entonces, la seguridad, ya van viendo que la ciberseguridad, ¿sí? ¿Cómo es que se llamaba esta formación? Se me olvidó. Ciberseguridad, la ciberseguridad no debe estar compuesta solo en un momento, ¿no? Que al lado del mantenimiento, después la seguridad, ¿sí? Entonces, digamos que la control Z, ¿dónde la tengo? La tengo por aquí, la había, ahí está. Entonces, antes, hace unos 7 años, 10 añitos, se acostumbraba, ¿no? Que la seguridad solo se iba a manejar, era acá, ¿sí? Que después, bueno, se iba a manejar, era por aquí, que por aquí solo, que por aquí, tiene que estar en, esto tiene que ser paralelo, la seguridad en todo lado tiene que estar siendo paralela, ¿sí? Por eso, la seguridad vale billete, igual que desarrollar software, igual que desarrollar hardware, ¿sí? Esto vale mucha platica, ¿sí? Porque tiene que estar metida en todos los procesos. En todos los procesos yo diría que debería estar metiéndose la seguridad para evitar que, para que en todo proceso va a llegar tu atacante y te va a tratar de dañar, ¿qué? Entonces la seguridad no solo debería estar ahí, la seguridad te va a tratar, que hay veces que se entienden, las empresas, que solo de estar acá después de mantenimiento, hacer la seguridad, va a tratar de dañar esta parte, o meterse por acá, o infiltrarse por aquí, o meterse por acá, o por acá, o por acá, o por aquí, o por aquí, ¿sí? Entonces, que este flanco ya se está dañando mucho, ¿sí? Ya está siendo muy atacado, este flanco se está atacando mucho, ¿sí? Él va a tratar de meterse por donde pueda. ¿Sí? Por donde pueda va a tratar. Él, esa es la vida de él, ese es el tiempo. Él invierte su tiempo en eso. Él invierte su tiempo en eso. En todos estos ciclos de vida que se están mostrando, trata de meterse donde lo puede, donde puede acceder. ¿Bien? Entonces yo diría que la seguridad no solo debe estar dispuesta ahí. Debe estar dispuesta en cada caja. De cada caja. Entonces, bueno, dejémoslo por ahí. Dejémoslo por ahí. Y al finalizar de hacer su mantenimiento, cuando él está en la plataforma en línea, ¿sí? Sea con una provisión análoga o digital, ¿sí? Y él esté certificado de que él es él, ¿sí? En múltiples aplicaciones o en una única aplicación o programa o proyecto, ¿sí? Y está propagándose en el medio digital, ¿sí? Y certificándose para hacer uso de su identidad digital, o certificándose para hacer su uso múltiple de su identidad digital, ¿sí? Debe hacerse siempre mantenimiento. Lo último que quedaría es que es una fase, ya cuando él sale de la aplicación, que es la fase ¿de qué? De eliminación, si no estoy mal, si es la fase de eliminación. La fase de eliminación es muy importante y hay que tener en cuenta esto, cuidado con esta fase. Muchas veces por nuestro día a día y querer hacer las cosas más fáciles, ¿sí? Evitamos esta fase de eliminación, de que entramos a una cuenta bancaria y queremos que el computador guarde nuestra identidad digital, ¿sí? Entonces, ¿todas las fases de seguridad se están cumpliendo? Sí, todas las fases. Entonces, el día al día y la comodidad, yo creo que ese es un problema de la seguridad.
que nosotros tratamos de hacer que la parte digital sea muy, muy cómoda, lo más cómoda que que se puedan usar. ¿No han visto la comodidad en las entidades bancarias? Para ellos es mejor la comodidad, ¿sí? Porque a la hora de pagar, ¿sí?, con tan solo pasar una pulserita, usted ya está diciendo ya pagué, ¿sí? Con pasar su pulsera, no, ya pagué. Con pasar su tarjeta de crédito, ya pagué. Por tener tu comodidad, pasas tu pulserita, ya pagué, ¿sí? No, que ahora hay unas nuevas modalidades que un token digital te lo envía a otra persona. Esa comodidad que el banco trata de permitirles a ustedes para que puedan gastar la plata más rápidamente, ¿sí? Para que el gasto bancario sea más rápido, ¿sí? Y ustedes ni tengan la oportunidad de pensar y decir, no, no quiero gastar la platica. Esa comodidad que el banco le da es un elemento donde entran los atacantes y donde entran los atacantes para dañar el blindaje, la seguridad que tienen, ¿sí? Entonces, esas pulseras las tratan ¿de qué? De corromper, de clonar. Su tarjeta de crédito, de débito, la tratan de clonar. Sí, esos chips de seguridad que tienen ahora las tarjetas de crédito se las tratan de clonar. ¿Bien? Entonces, la comodidad que nosotros vamos teniendo en nuestro mundo digital, pues hace que esta fase, muchas veces nosotros lo hacemos, compañeros, créanme, lo hacemos. Sí, se nos olvida hacer esta parte, eliminarla. Eliminarla en el mundo digital. Cuando se nos olvida eliminar eso en el mundo digital, dejamos abierta que puede ser que el computador tenga una buena fase de seguridad en todos, ¿qué?, en todos sus canales de ciclo de vida, de mantenimiento, de registro, de certificación, de provisión, ¿sí?, de los tokens análogos digitales, de propagación, de su uso único, sincrónico, y si quisieran hacerlo múltiple, sincrónico, listo. Pero como dejamos abierta una puerta, le robaron el computador, tan de malas que usted tenía anotada la contraseña ahí, no, que mi contraseña es tal para entrar al computador. Son puertas para que un usuario entrara a su computador con su sesión abierta, ¿sí? Está entrando a su mundo digital, ¿con qué? Con su identidad digital. ¿Y qué va a hacer eso? Pues que él utilice todas las entidades digitales que usted, todas sus entidades certificadas digitales, donde usted estaba registrado, y es hacer y deshacer con lo que, hacer y deshacer lo que él quiera en el mundo digital, porque usted dejó una puerta abierta. Normalmente, si ustedes tienen puertas abiertas digitales, hagan una última fase en este ciclo de vida, denle fin. Fin que por la comodidad en la que andamos, la hacemos. Diría, démosle fin a esta, no, control Z, démosle fin a esta vaina. Denle fin. Y darle fin, yo diría que también es importante que ese fin sea una desincronización, que usted tenga que entrar nuevamente con su sincronización, donde no se guarde un historial de contraseñas de sincronización. Por la comodidad del día a día, ¿cierto? En nuestro mundo digital, el bancario más a ellos les interesa es que ustedes ni piensen cuando van a gastar, no lo piensen. Tome, gaste, y de una vez la comodidad, la pulsera, lo que sea. Entonces, la comodidad del mundo digital nos hace que este proceso de eliminación no se haga. Recomiendo, eliminen, desincronicen, salen de sesión, apagan el computador o sus cuentas, si están sincronizados en línea, asegúrense de que cada cierto tiempo, que puede ser que me pase a mí en estas sesiones, cada cierto tiempo, si yo no le doy un código de mi teclado, un código de mi teclado se me sale de mi sesión, ¿sí? Entonces, si cada cierto tiempo no le estoy dando ese código, se me desincroniza y me salgo de la sesión, y ahí en ese momento se me cae la formación que se esté dando en el momento, y me ha pasado. Es una fase de eliminación que yo ya automaticé, y cada cierto tiempo, si no hay unos códigos, sálgase y desincronícese, ¿sí? Ya mi entidad digital finaliza, así estén múltiples programas, múltiples aplicaciones, debo de sincronizarme. ¿Listo? Es bueno
que la fase de eliminación, dejémosla como en un target rojo, como un rojo, y el fondo, quiero dejar más es el fondo en rojo. Este rojo, en el fondo, colóquelo, en vez de la letra, quieres el fondo este rojo. Este fondo rojo, y eliminación se puede ahí colocar también, sí, ahí como en rojo, ¿bien? Y propagación, cambiémosle el color y coloquémoslo como en otro color. Sí, que ya no sea ni agua marina. A eliminación, cójala bien y déjela ahí, ya. Propagación, dejémosle este fondito que no sea rojo, sino el otro era verde, un amarillo, ¿vale? Y el ciclo de vida, ya coloquémoslo con otro color, como este, listo, ¿vale? Bien, yo iba, eso ya uno se la quedando de tiempo atrás, ¿no? Que la seguridad venía por aquí, ¿no? Que agrandemos esto porque lo puedo coger. Que entonces la seguridad venía a venir como por acá, ¿no, señores? Si ustedes la ven ahí, se la van a meter en el resto de cajas. La seguridad debe ir en cada caja. La seguridad debe ir en cada caja, por favor. En cada cajita deberíamos estar teniendo esos procesos de seguridad, ¿vale? Entonces, bueno, siendo así, creo que de este también vamos a hacer otra sopita de letras, ¿les parece? Entonces, de este vamos a hacer otra sopita de letras. Sopa de letras que estamos haciendo. Entonces, los tableros digitales que yo haga, tableros digitales que dicen instructor, coloquémoslo como en un mismo lado. Tablero digital del instructor, ¿dónde lo podemos colocar? Aquí, coloquémoslo acá. Entonces, aquí. Coloquémoslo por aquí. Este viene por acá. Este, coloquemos acá, tablero digital. Entonces, de acá van a hacer otra sopita de letras. ¿Cuántas letras van ahí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas palabras? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, ¿les parece con 13? ¿Sí? 13. Quitemos esto que esto no está aquí. ¿Sí? 13 palabras en este otro. Entonces, acá ya va nuestro... Va un qué, una sopa de letras, 1, otra sopa de letras, 2. Acá ya están todos bien, gracias, excelente, todos juiciosos. Van 2 y este 3 que fue la primera actividad de apropiación, el conocimiento que nadie me ayuda acá a borrar esto, que ustedes colocaron, ¿no? Para que los que entran asincrónicamente no los vean, por favor. Bueno, vamos borrando eso. El que haya entrado ahí y colocado esto. Vamos borrándolo, por favor. Bueno. Entonces, ya vamos, ¿cuántos? 3 por ahora. Y eso es que estoy pendiente aquí con otros. Entonces, listo. Ya creo que este ciclo de vida de la identidad digital finaliza. Creería que ya finaliza este ciclo de vida de la identidad digital. ¿Bien? ¿Qué más viene? ¿Qué más viene ahora? Bien, este sale. Ahora, bueno, entonces, ya tenemos, listo, datos que hemos visto hasta el momento. Volvamos atrás. ¿Qué tenemos visto hasta el momento? Ciclo de vida del dato, coloquémosle esto a algún color, coloquémosle colorcito a esta vaina, coloquémosle un color a esta vaina, cancelar. No es que se coloca color a esto, ciclo de vida este, entonces coloquemos un color este, así, ciclo de vida del dato, llamamos ciclo de vida del dato 1, ciclo de vida del dato. Después de ciclo de vida del dato nos fuimos a la teoría de las comunicaciones 2, 3, ciclo de vida de la identidad digital y referido a este, a la identidad digital, viene un concepto que es el, bueno, no sé si lo diga bien o no, ahí sí me perdonan. Ouch, in a nutshell, ¿bien? Y ya vamos a explicarlo en un idioma que entendamos, bueno, un código, el código del lenguaje, en un lenguaje que le entendamos, ¿vale? Control Z, que borré ahí, control Z, ya, control Y, y acá metámosle una cajita,
O esto se podrá buscar aquí. A ver si lo buscamos. O out in nutshell. Nutshell. Sí, lo podríamos encontrar acá. Uy, pero vienen como más complejos. No, estas cajitas. Metámosle una cajita sola acá. Esto cual, metámosle este. Uno circular por aquí. Y esto que va ahí. Al fondo. Así nosotros tengamos una identidad digital, ¿sí? Donde esté certificada, registrada, donde se haga una buena propagación, ¿no? En fase de ciclo de vida de la parte digital, un buen mantenimiento. Creo que el mantenimiento hay que colocarle también color, coloquémosle con color verde, ¿sí? Entonces, el ciclo de vida donde tengamos una certificación, registro, provisión, propagación, eliminación y mantenimiento, ¿sí? Donde se estén cuidando todas estas cajitas, ¿sí? Del canal de comunicación, de la información, del transmisor, de los ruidos, ¿sí? Donde estamos cuidando todas esas cajas, donde entendamos ya bien primero qué es el dato, qué es el dato y cómo quieren afectar nuestro dato o nuestra información, pues también podemos dar nosotros partida a que se metan, ¿sí? Partida a que se metan, sí, digamos que este es un usuario. Si el usuario, este es un usuario, ¿vale? Digamos que el usuario, nuestro usuario, acá como para que parezca un usuario, coloquémosle acá algo así en las paticas. Aquí una patica y otra patica. Después de tener un buen proceso de seguridad dispuesto, ¿sí? Puede ser contratado, subcontratado o de que tenga... la empresa que estemos trabajando, que tenga eso y nos estén pagando a nosotros por hacer eso, ¿sí? Por cuidar todas estas cajitas, por cuidar cada una de estas cajitas. Así se cumplen con a rigor, con el cuidado de esas cajas. Si este señor, cuando está por acá, digamos que está este señor por acá, en el mundo digital certificado, ¿sí? Y está certificado. Así él, ¿sí? Se haga un buen proceso de seguridad. Él entrará a una aplicación, un programa, digamos que le entra a un programa. Está en alguna de estas vainas, está utilizando una de estas vainas, ¿sí? ¿Cuándo las usa? Muchas veces a nosotros nos piden unos registros, ¿para qué? Para dar permisos de acceso, ¿sí? Entonces, él las está usando, ¿sí? Y le está pidiendo unos permisos de acceso. Nos está pidiendo unos permisos de acceso. Si él da permisos de acceso sin pensar a qué está dando permiso de acceso, pues... es otra forma de entrar. No están dañando seguridad en las cajas anteriores, ¿sí? No están dañando seguridad ni siquiera a nuestra entidad digital, a nuestra entidad digital, como en este caso, a nuestra identidad, a nuestro vive digital, a quienes somos digitalmente, ¿no? Él tan solo ya se está metiendo de otra forma. Se está tomando como una, ¿cómo sería? Un disfraz. ¿Cierto? Un disfraz, está tomando un disfraz. Está tomando este disfraz, este señor, haciendo que es un programa que va a manejar un calendario, una app que les va a manejar un dibujito, ¿sí? Que ustedes se toman una fotico y les van a colocar un tipo de emoticón, una especie de emoticón, donde ustedes se van a cambiar su imagen. Se van a colocar unas orejitas en su emoticón, donde ustedes en la imagen digital que quieren, suben una imagen digital y esa imagen digital le colocaron la aplicación, supuestamente tenía unas orejitas, no, que las orejitas tan bonitas, ¿sí? No, que es un videojuego, tan bonito el videojuego, entran ahí, es un videojuego gratuito, que en una aplicación de móviles, ¿no? O sea, no hay ningún sistema operativo que no sea corruptible. No es que Linux no sea corruptible, que es que Linux no se utilizaba tanto,
Sí, y para un desarrollador de software, de aplicaciones que invadan su privacidad, pues no era tan rentable metérsele a un sistema Linux. Por eso se metían más en Windows. Pero ahora como llegó Android, que es puro Linux, basado en el kernel de Linux, entonces están haciendo más desarrollos de programas que violen la seguridad también para esas aplicaciones de Linux. Todo sistema operativo también es corruptible. Se le pueden meter, ¿por qué? No, que es una aplicación de juegos. ¿Sí? Digamos que sea una aplicación de juegos. Entonces, digamos, juegos. Que es una aplicación de esos, no sé, emoticones que les aparece. Esto es una fase académica, ¿no? No es que después los que desarrollen esto me digan que yo estoy aludiendo y diciendo que ellos son desarrolladores de malignos. No, esto es una fase académica, ¿bien? O que esos, hay unas aplicaciones para sus celulares que distorsionan las fotos, ¿sí? Y les colocan unas orejitas, que le colocan, no sé, que le estén colocando una corona, que le estén colocando algún elemento, ¿sí? Un elemento ahí. O en simplemente una aplicación de ofimática, ¿sí? Una aplicación de ofimática. Que cómo manejar sus cuentas, no, cómo manejar sus cuentas bancarias, no, cómo, no, porque ahí estaría como muy, se estaría destapando muy fácilmente. Digamos que una aplicación que sea una base de datos, no, un Google Sheets o un Excel en línea, ¿no? Excel Office 35, 365, también pueden hacer virus con Visual Basic o con un shell de Google, donde estén, por debajo de cuerda, por encima de cuerda, diciéndoles, voy a hacer un manejo, usted autoriza a que pueda manejar sus fotos, sus bases de datos, su historial que está guardando en el celular, que esté guardando sus contraseñas que está guardando en el celular, me autoriza a verlas para que esta aplicación sirva, sí. Y ustedes estaban pensando que era qué, que era un simple, que era un simple qué. Un simple Excel o un simple Sheets de Google, ¿sí? Que tenían una herramienta de ofimática, ofimática, o un Word, ¿sí? Ofimática. Por el lado de Docs, o por el lado de Google, de ofimática, o por el lado de Open, o por el lado de, no sé, Oracle, ¿sí? Una herramienta ofimática. ¿Dónde colocamos una herramienta ofimática? Esta está chévere. Y por debajo de cuerda les decía, me dejan, me permiten ver, ¿sí? Manejar y manipular, ¿sí? Sus fotos, me permiten ver, manejar y manipular sus contraseñas que tengan guardadas, ver y manipular sus videos, manejar su cámara, manejar su audio, me permiten y manejar y manipular su calculadora, y por ahí se le mete, ¿no? Que la calculadora, claro, es que es una herramienta de ofimática. Como es una herramienta de ofimática, ustedes necesitan hacer cálculos, entonces necesita la calculadora y por ahí se le meten. Y por debajo de cuerda le dicen, también me permite dejar ver sus imágenes y manejar su micrófono a mano, a las ancho, a mi disposición, a mi criterio, y manejar su cámara a mi criterio sin que se prenda el LED de la cámara. Sí, hágale, claro, porque pues una aplicación de ofimática, supuestamente digamos que era de la meritocracia, donde le aparecían las bases de datos que anualmente saca el Estado. Uy, claro, por favor, esto es importantísimo para mí. Y que la presenten muy bonito, inclusive que la presenten, hagan cuentas de la Comisión Nacional del Servicio Civil, ¿sí? Que la Comisión Nacional del Servicio Civil está abriendo unas convocatorias, les envían un Excel, un cheats, ¿sí? Un ejemplo, Comisión Nacional, ¿cómo es? No, esa es la comisión, ya se me olvidó, Nacional, MECRE, la meritocracia, de la meritocracia, un puesto, no sé, un puesto, el tiempo. Entonces, por acá le están mandando una base de datos, lo presentan tan bonito, con el tiempo, logotipos oficiales, una base de datos del tiempo, ¿sí? Para su computador o para su celular, ¿sí? Y ustedes no ven la URL. ¿Sí? Inclusive así la vean y les aparezca con S, con un S, por ahí que les aparezca el tiempos. Ya se están también dañando esa vaina de las S, ¿sí? De que sea security, certificaciones que vengan con seguridad.
No, que se les metieron por ahí y les metieron una aplicación de videojuegos, de imágenes, de sonido inclusive, que manejar, manipular su sonido. Y ustedes todos tan chévere, bonitos, estaban manejando el sonido, cambiando el sonido. Y por debajo de cuerda le dan permisos de acceso, sí, les dan permisos de acceso para que accedan a todo en su celular. Entonces, coloquémoslo acá con qué, coloquémoslo con acá, permisos de acceso. Y un círculo en rojo. ¿Dónde dan qué permisos de acceso? Esto, al dar esos permisos de acceso, deben haber unos que sí son ciertos para que la aplicación funcione, pero no para todo, no para todo. Damos permisos de acceso, ¿sí? Para que la aplicación pueda servir. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Estamos haciendo que la aplicación y lo que venga por ahí maneje todo lo que está en nuestro computador, nuestro servidor, o esté en nuestro dispositivo móvil, o en nuestro televisor, o en nuestra nevera, ¿sí? O en nuestra persiana, o en nuestro equipo de sonido, lo maneje a sus anchas, a la disposición que él crea conveniente, ¿sí? Entonces, ustedes creen que están cumpliendo con todos los protocolos bien, porque acá, ¿sí? Están manejando bien la fase de seguridad. ¿Sí? Estamos manejando bien la fase de seguridad. Entonces, todos los procesos de firewalls, proxy, todos los procesos de antivirus que tengan, ahí no van a servir, no hay tutía de que sirvan porque ustedes dieron el permiso de acceso. Ustedes dieron el permiso de acceso. Entonces, digamos que ahí hay un seguridad, un celador, ¿sí o no? Están los señores de celador. Los celadores ahí cuidando, están cuidando su sistema. Pero como ustedes ya dieron los permisos de acceso a todos estos cosos, pues ¿qué pasa? Que no va a servir el antivirus, porque ustedes dieron el permiso, porque ustedes lo dieron. Ah, bueno, entonces ahí usted dio el permiso, o sea, el antivirus no es que sea el culpable, no es que sea el culpable el computador, el servidor, ni nuestro dispositivo electrónico digital, nuestro dispositivo electrónico digital, que sea servidor, lo que sea. Ya es que nosotros aquí, al señor de seguridad, control menos, voy a ver, seguridad, señor de seguridad, que así haya un proceso de seguridad muy blindado, si haya un proceso de seguridad muy blindado, acá, si nosotros estamos cobijando a que esta vaina le damos permiso, pues él tiene una tarjeta. Él tiene una tarjeta para que acceda. Ustedes le dieron la tarjeta de acceso. Él está cumpliendo su trabajo. Si ustedes le dan la tarjeta de acceso, ¿yo por qué voy a oponerme a que entre? Si ustedes lo han dado, que entre. ¿Cierto? O nosotros, no usted, yo también. ¿Sí? Porque yo también he embarrado por ahí. Entonces, si él está viendo que el permiso de acceso lo tiene por quién, por el usuario, pues ¿qué va a pasar? Entra a dónde, a nuestro recurso. Entra a nuestro recurso digital. Sí, ahí están tanto a nuestro recurso digital. Bien, compañeros. Entonces de aquí, de este podemos hacer o no podemos hacer una sopa de letras. Creo que hay muy pocos elementos para hacer la sopa de letras de aquí. ¿Cierto? Lo veo como muy pequeñito, no hay casi, no hay casi. No hay casi. Bueno, este podría hacer una dinámica distinta. Vamos a hacer una dinámica distinta para este, ¿sí? Para que haya una interiorización de estos conceptos. Entonces, máquinas electrónicas digitales, que son computador, un servidor. En este momento no es solo eso, es una lavadora, yo no sé, una máquina electrónica digital. ¿Están acá todas? Digamos, alguna de estas máquinas que están aquí. Porque ustedes pueden estar en empresas que manejan CMCs, PLCs, que manejan routers, switches, ¿sí? Y estos también pueden estar siendo afectados. Una CNC, un robot, un brazo robótico, ¿sí? Un brazo robótico que está siendo afectado. ¿Bien? Entonces, no les interesa entrar a un servidor, sino al brazo robótico. Les entra, interesa con giros de no sé cuántos giros, que les interesa entrar a una cámara, al sistema de seguridad de las cámaras. Todo el elemento electrónico que tengan ahí va a ser accesible.
¿Por qué? Porque ustedes mismos les dieron, porque nosotros mismos les dimos el acceso. Máquina electrónica o eléctrica.